Dos amigos de la vida, don Juan Acevedo Peinado y Mauro Oris. Así que les doy la bienvenida a esta Buenas noche noches. tan, tan linda. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que le pusiste nombre a. Me gusta eso. ¿Cómo eran los liminares? ¿Cómo es? Los Liminariers, ¿no? Creo que es Muy bien, así. liminares. Mira vos. No se me hubiera ocurrido, pero nunca. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, Viste que está. todos los Buenas noches, canales tienen, Max. ¿viste? Hola, Maos. Hola, Mauri. ¿Cómo va, Mauri? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos, Buenas querido, ¿cómo noches. anda eso? Bien, bien, ¿Cómo ha andado bien. la temporada? ¿Has Limón. andado rindiendo, Ori? No, ya terminé, por suerte. Ahora Ya queda estamos. el recto final. Claro, el Bien. famoso recto final. Nunca bien dicho, nunca mejor dicho. El famoso recto final. Ya lo tenemos, ya estamos. Hola, Más Muy Simón. bien. Hola, Aníbal. Saludo, bueno, ahí a todos los que van llegando. Esto. Pregunta para Max. Sí. ¿Se ve algo en el Facebook Live? Digo, para estar o no con la cámara prendida, no sé, no tengo idea. Mira, tenemos de fondo una imagen flyer que fue creada con inteligencia artificial. A partir, Siempre, siempre bueno. nuestra querida Tete. Tete Sí, siempre nos provee de sí, imágenes. sí. Tete es la diseñadora nuestra. Gráfica. Sí. Bien. Y todos los flyers lo estamos haciendo con Tete. Muy bien, muy bien. Y están saliendo lindos, ¿eh? La verdad que le fui tirando palabras y como que no me convencía hasta que en una combinación sacó lo que más o menos quería. Y bueno, quedó ahí como. Me Casi gustó. es la cara. Se ve la imagen de fondo y se emociona. Sí, está solo esa imagen. Así que si quieren, si Juancito querés, vemos de sacar a imagen. Como quieran, chicos, yo para que no sea O tan no, aburrido. Gir, no sé, yo estoy sin cámara, pero A mí podemos. siempre me resulta inspiradora la Ah. imagen de fondo, pero No, como sí. Juancito quiera, ¿eh? Como ustedes quieran, chicos, Por ahí, yo soy bueno, un hombre expuesto, ok. no tengo drama. Yo entonces en algún momento por ahí te saco a vos, Juan, en pantalla. Dale, 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 yo Mientras. estoy ahí. Perfecto. Vengo de hacer un par de vivos esta semana también. Ayer estuvimos en Proyecto Sirio para Miami con nuestro querido amigo Richard Cardoso, ahí comentando las novedades del mundillo Ah, que mira se qué van bien, dando día a qué día. interesante, bien. Que salen Y en YouTube, ¿no? también ¿Tiene el salga un canal? poco el tema de Lomo. ¿Cómo? ¿Tiene el canal en YouTube, Proyecto Sirio? Exactamente, tiene el canal de YouTube, muy lindo, está funcionando muy bien. Y es el único medio al cual yo le doy Entrevistas, presencia va, y prensa. charlas, o transmisiones, no sé cómo llamarlo, sí. Sí, es el único que elegí, de todos los que había, que realmente por una cuestión de afinidad y por una cuestión de cariño también, y por el Claro. respeto que le pone Richard también a sus programas. Claro. Me resulta grato participar de los programas de él. Bien. Yo me río porque mucha gente pregunta, che, pero ¿dónde tenés de esto tu canal? Yo, no tengo, le digo, porque realmente el único lugar donde estoy dando entrevistas sobre esos temas es ahí. Y después, obviamente, para territorio liminal, como no puede ser de otra manera. Hola, Vero. ¡Oh, hermana! ¡Cucú! Hola, Beri, ¿cómo estás? Acá estamos, los liminales. Mientras, Gustavo Encina, qué bien ahí, siempre presente también. Gustavito Encina, estamos mandando un beso en vivo ahora, ¿eh? Qué lindo. Bueno, después también vamos a estar pasando algunas imágenes, así que si quieren mandar o algún video. Sí, acuérdense que lo más interesante, como somos pocos, los liminares somos bien poquitos, manden comentarios. Pidan la mano Exacto. para hablar. Es total y absolutamente una cosa muy. Claro, Cuanto claro. más interactiva sea, mejor. Abierto. Sí, si quiere también eso, si alguien quiere salir y decir alguna Claro. palabra, lo vemos. Vemos cómo lo logramos. Me Bueno. gusta mucho. Sí, perdón, vuelvo a Sí. preguntar. Nuestro corresponsal exclusivo en Johannesburgo, ¿está o no está? A ver qué pasó, ¿no? ¿Alguien tiene alguna data? ¿Alguna información? Yo vi que entró en un momento y saludó, y creo que es más, tengo un OK.
Ahí, claro, tengo un famoso UCA de mi querido corresponsal en Johannesburgo, nada más y nada menos que el señor Mauro Carabajal. Ah, está llegando, está Está llegando, está llegando, está llegando. llegando. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Ustedes siempre recuerden que nuestro querido Mau, él siempre está entrando y saliendo del mundo liminal, motivo por el cual es lógico que esto ocurra, ¿no? Esta Sí, quise situación engancharle constante. el punto exacto, claro, el tiempo y lugar No, no es exacto fácil. es... Ustedes recuerden que en ese torbellino espacio-temporal, ¿sí? En esa situación hiperobjetal, él se manifiesta sutilmente siempre. Se manifiesta de forma sutil, ¿no? O sea que Sí, si hay algo liminal en el sabe de eso, universo sabe de del eso, territorio sí. liminal es Mau, sin ningún tipo de dudas. Sí, me trae ahí como una sensación que sí, creo que él conecta, ¿no? Con ese, con esa Sí, capa, conecta con el mundo liminal de por forma decirlo. increíble. Sí. Él tiene, por ejemplo, tiene situaciones de aporte y desaporte, para psicológicamente hablando, ¿no? A él las cosas le aparecen y le desaparecen, por ejemplo. Bueno, creo que son más las que le desaparecen que las que les aparecen. Pero Bueno, básicamente es un fenómeno, es un hombre rodeado de fenómenos, definitivamente. es un fenómeno. Es un fenómeno, Él total. es un fenómeno, claro, total, absolutamente. Ese Sí, es el sí. equipo de territorio eliminado. Exactamente. Hola Silvia, bienvenida. Hola Silvia, ¿cómo estás? Qué lindo ahí que vayan Qué saludando. lindo. Sí, saluden, saluden, Les quería aprovechen. leer un poquito lo de hoy. No sé si por ahí quieren hacer una introducción o por ahí contar No, mandale intro, mandale algo de intro, por favor. actualidad de estos días. O no, sí. Después contamos las actualidades de estas últimas semanas, desde este impasse que nos tomamos para la segunda etapa, para ya darle el fuerte ya para la segunda etapa del año de territorio liminal. Este es el número 5. Sí, este es el número 5, el episodio Muy bien, 5 lindo número. llamémosle, sí. Bien, Lindo número, entonces, lindo número. más o menos la intro que tenemos dice así, como saben, hoy vamos a hablar sobre el Homo Naledi, probablemente no sepan de qué estamos hablando, pero bueno, hoy le vamos a contar, y dice, ¿de qué nos dice este descubrimiento, no? Primero fuimos el centro del universo, donde todos los planetas giraban a tu alrededor. Pero Copérnico nos cagó la vida con el giro copernicano, ¿no? Copernicano es Sí, que está bien. después vino Darwin y nos quitó del pedestal de ser diseñados por el mismísimo Dios y nos escupió en la cara que éramos una especie más de la evolución. Hoy la ciencia nos muestra que tener un cerebro súper complejo no nos hace tan humanos, ya que otra especie no humana tenía características idénticas a las nuestras. Debemos ser humildes. Más aún que la simple avispa del jardín. El fenómeno nos traspasa. Somos parte de él. ¿Es la conciencia la llave de toda esta madeja de micelios? ¿Puede la conciencia ordenar a la materia? ¿Es este plano un vivero de entidades que se comportan como niños curiosos? Bueno, esta es la introducción para el primer podcast intrascendente en la historia. Definitivamente. Sí, el primero. El primero que no pide like, el primero que no pide super chat, De el intrascendencias primero que no históricas. pide. No, no pide ninguna de esas cosas. Quizás algún día lo hagamos, pero hoy no. Hoy, mientras sigamos en el camino de la trascendencia cósmica, nos parece fantástico. Lo buscamos, sí. De alguna manera lo buscamos. Así que bueno, seguimos por ese camino. Muy linda Muy bien. muy interesante la introducción y profunda La y... intro les cuento que es de Gustavo Encina, ¿eh? La intro es de Gustavo Ah, Encina. bueno, qué bien, pues nos llegó al grupo y la leímos así como vino. Totalmente. Me pareció muy bonita arrancar, ¿no? Esta cuestión, ¿qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de humanidad? ¿A qué nos referimos, ¿no? Si bien obviamente sabemos que es un fenómeno altísimamente complejo definir, ¿no? Como lo que somos, pero es muy interesante en una época como la que estamos viviendo, donde básicamente tenemos como dos planos o varios planos de realidad
bastante definidos, ¿no? O sea, un plano de realidad en la que vivimos todos los días. Cualquier hijo de vecino que nos levantamos, salimos a trabajar, hacemos nuestras cosas, tratamos de relacionarnos con otros seres humanos, nos relacionamos con otras especies. Algunos se relacionan más con las especies vegetales, otros les gustan más las especies animales, pero de alguna u otra manera nos vamos relacionando con el entorno natural, sea cual sea ese entorno al cual nosotros preferimos como natural. Porque hay gente que dice, no, una ciudad no es un entorno natural, es un entorno artificial. Sí, bueno, pero pasa que nuestra civilización, básicamente la civilización occidental, ha tornado a esos entornos artificiales en entornos prácticamente naturales. A la gente lo que le genera fascinación es la naturaleza como si fuera algo raro, ¿no? Como Sí. que, ah, la naturaleza, ¿no? Mientras que reconoce a los entornos de ciudad, Sí. como decía un amigo que ustedes seguramente recuerdan, que es nada más y nada menos que Nevenka, Sí. que le mandamos un abrazo a Nevenka, ya una maestra Gran nuestra de toda artista la vida. nórdica, sí, muy recon sí. Gran artista nórdica y marplatense. Exacto. La artista, yo siempre lo digo de la misma manera, la artista más exitosa con la que me he cruzado a lo largo de mis 60 y pico de años. Siempre me saco el sombrero. Entonces, Nevenka, entre algunas de esas composiciones tan típicas que ella le gusta hacer, definía en un tema justamente esta cuestión de las ciudades, así como hablamos, por ejemplo, donde hay muchas gallinas, hablamos de gallineros. Ella se refería a las ciudades como humaneros, ¿no? Una definición muy bonita. Entonces, me gusta pensar a veces que también estos entornos que son artificiales, no, siguen siendo naturales. Hoy podemos definir entornos artificiales ya en una situación completamente diferente. Podemos, cuando empezamos a hablar de la situación de virtualidad, podemos empezar a hablar ahora sí, con una cosa muy apropiadamente, de un entorno completamente artificial. Entonces, de alguna u otra manera, ¿sí? Esa forma de relacionarnos con la naturaleza, esto que nos llevó desde hace más o menos 1 millón de años en adelante, algo que nos distingue, que muchos en muchas áreas del conocimiento siguen de alguna manera poniendo el ojo o siguen poniendo la atención en este hecho tan particular de esta especie de homínidos, porque no somos otra cosa más que una rama más entre un montón de otras ramas de homínidos. Lo que caracteriza a esto, también hoy les decimos homininos, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? A estos homínidos, homininos, es el hecho del uso de herramientas. ¿Sí? No sé, ¿qué herramientas se les ocurre a ustedes que usaban los homininos, por ejemplo? Las La un más palo. sencilla. La, a ver, Una bueno. piedra. La piedra, exactamente. La piedra fue un elemento sobre el cual la antropología, la arqueología y la paleoantropología, ¿sí? Se ha fijado con mayor interés para ver cuando un grupo de seres, ¿sí? De estas características, que son las características típicas de los homininos, que eran bípedos, ¿sí? Que caminaban, que tenían el pulgar opuesto, por ejemplo, ¿sí? Que tenían un cierto volumen cerebral, pero fundamentalmente la utilización de herramientas para diferentes acciones. Esas herramientas de piedra, obviamente, las conocíamos como herramientas líticas, ¿sí? Que fueron desde la más tosca era una piedra golpeando a otra para romper algo, ¿sí? Después, bueno, con el paso del tiempo, estas herramientas se fueron de alguna manera perfeccionando, ¿sí? Se fueron lo que se llama lasquear la piedra, o sea, romperla de cierta manera para que tenga una forma determinada Claro, y las para que tenga famosas una lascas. velocidad determinada. Exactamente. Hasta el descubrimiento del filo, ¿sí? El filo de la piedra. Y luego devino no solamente esta cuestión del filo de la piedra, sino elegir la piedra que presentaba los mejores filos, ¿sí? Todavía, al día de la fecha, se sigue trabajando, hay muchos talleres de paleoantropología o de arqueología, de paleoantropología experimental, donde todavía hay personas, entre las que me incluyo,
que tenemos ese gusto por tratar de replicar algunas de estas cosas que se hacían en piedra para ver Claro. cómo era esta cuestión, ¿no? Y realmente con el paso del tiempo uno se da cuenta que hacía falta una habilidad importante, sobre todo el hecho de, no era solamente golpear la piedra, sino que había que golpearla de una determinada manera, y después, para sacarle ese filo, había que trabajarla con otro material, generalmente con huesos, que para no lastimarte tenías que trabajarlo fundamentalmente con algo sobre la pierna, un cuero para que te permita trabajar ese filo, hacerle esos serruchitos que son tan típicos, por ejemplo, en las puntas de lanza o con las flechas, ¿sí? O como puede ser el caso de los cuchillos de vidrio volcánico, como puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver, que me ayude, porque no me acuerdo. Ahora, Obsidiana. como la obsidiana, o el sílex, ¿no? El sílex es un material que también permite ese tipo de trabajo. Recuerdo que, si mal no recuerdo, en junio estábamos justamente con nuestro amigo Liminal, que está llegando. Estábamos compartiendo una tarde de esas tardes siempre tan mágicas y maravillosas en el río Quimiville. Y estábamos hablando justo del tema de los morteros, ¿no? De cómo, che, cómo se hacían los morteros, cómo se lograba trabajar la piedra, cómo será esto. Entonces le digo, mira, déjame ver si encuentro las piedras precisas, cuáles son, que más o menos yo las conozco, y voy a tratar de mostrarte cómo en una hora yo voy a presentarte un mortero, ¿sí? Presentar significa hacer la primera muesca, la primera oquedad en forma redonda, ¿sí? Y alisada. Y efectivamente, en una hora teníamos esa figura. Entonces ahí ya se empieza a ver que eso que parecía tan increíble, tan difícil, tan terrible, tan imposible, es cuestión de maña y conocimiento, ¿no? Digo, entonces, de alguna manera lo que nos ha distinguido a la parte, igual, acuérdense que lo que yo voy diciendo pueden objetar, ¿eh? Perfectamente, Esto es se lo recordamos a la importante. gente también. Está saliendo el ¿Eh? video, Juan, ya, estás en cámara. Bueno, beso para todos. Vamos, hola. Avisen ahí Un gusto. cómo está saliendo Juan y pensaba en qué pregunta le podemos hacer a los Liminariers. Bien. Claro. Digo, a ver, yo tiro una, a ver qué les parece, ¿no? Digo, este hecho que estoy tratando de argumentar y de alguna manera llevarlo a una cuestión gráfica para que lo puedan pensar, es el hecho de algo que nos distingue como humanidad, la construcción de herramientas. Por lo tanto, podemos pensar que esa construcción de herramientas, que es una extensión, ¿sí? De nuestra propia corporalidad, podemos pensar que lo que nos distingue entonces es la construcción de tecnología. Entonces lo tiro así como una idea, como pregunta, digo, porque esto es lo que por lo general la antropología y la paleoantropología ponen como elemento fundante, decir, bueno, un homínido tiene que tener esta característica, aparte de caminar entre dos patas y todo lo demás, tiene que tener una tecnología lítica. Es cierto que a lo largo de los siglos hemos ido mejorando, de la punta de flecha hemos ido mejorando cada vez más, haciendo cosas más complejas, pero en función de abaratar cierto tipo de trabajos o hacerlos mejor. Empezamos a usar herramientas, ¿sí? Hola Y Mari, una herramienta gracias. es definitivamente. ¿Quién está, Marín? Sí. Bueno, Mari, Marín. ahí la saludamos. No, nos dice que se ve y se escucha bien. Me quedé con algo ahí, Juan, de lo que dijiste. Dijiste Eso, que la estamos ahí. diferencia era que utilizamos tecnología o que hacía la diferencia Lo del que hace homínido. hincapié en la antropología y la paleoantropología para decir que nos distinguimos de otras especies animales es el Exacto, uso de sí. la tecnología. ¿Sí? Bien, bien. Pero es lo único. Digo, Y ¿no? ahí, ¿qué es la tecnología? Bueno, porque... Muy bien, digo, entre ese primer homínido que utilizó una piedra para golpear a la otra, hasta la inteligencia artificial, solo hay 1 millón de años. ¿Solo hay 1 millón de ¿No? años? Sí, 1 millón de años, ¿no? Un poco Ni menos, ¿no? más ni Ciento y menos. pico,
No, no, menos, menos, porque como Homo sapiens nosotros estamos en ciento y pico, así que 100.000 años. Bien. ¿Sí? Entonces, digo, básicamente, lo pienso esto, si es lo único que nos caracteriza, porque lo que vamos a ver esta noche es que posiblemente hay otros elementos que nos caracterizan como especie, ¿sí? Y que no es solamente esta idea, por ejemplo, otra de las cosas que la paleoantropología nos quiere mostrar es que nuestra supremacía como especie tiene que ver con ese crecimiento terriblemente acelerado de nuestro cerebro durante 300.000 años, o 1 millón de años, o lo que o sea, desde esos primeros homininos que tenían una capacidad craneana de 500 centímetros cúbicos, que más o menos una, un poquito menos que una, un poquito más o menos que una naranja, ¿sí? Pero que ese crecimiento exponencial fue lo que llevó al surgimiento de Homo sapiens, ¿sí? Un cerebro mucho más desarrollado, un cráneo mucho más grande, 3 veces más volumen, lo cual indicaría una capacidad de pensamiento y racionalización muchísimo más alta, una división mucho más categorizada de la corteza cerebral y los estratos cerebrales inferiores. Sí, bueno, una determinada cantidad de características, podemos llamarles biológicas o fisiológicas, que también hacen a esta característica de lo humano, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una cuestión que es muy interesante. O sea, cuando decimos humano, creo que nos referimos, bueno, aquí hay una cosa que la gente suele confundir muchas veces, que pensamos que la única especie humana somos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Sí, claro. Bueno, no, realmente hemos tenido más o menos 16 hermanos de la rama Homo, ¿sí? Hasta Que son un ahora montón. descubiertos. Ya, la verdad que no me los acuerdo, pero hemos tenido 16 hermanos que yo en algunos webinarios los nombro a todos para que la gente vea, ¿sí? Pero digo algunos como Homo ergaster, ¿sí? Homo habilis, Homo antecesor, Homo erectus, ¿sí? Homo neandertalensis, Homo denisovano, Homo floresinensis, bueno, y así podría seguir con todos los que restan, solo que no me los acuerdo. Homo rudolfensis, ¿sí? Bueno, básicamente pasa que el que quedó en esa carrera, digámoslo de alguna manera, fue una única especie que se distinguió por ser Homo sapiens, el hombre que sabe, el hombre que piensa, sabe, que sabe, sapiens, sapiente. Y actualmente se le suele decir también Homo sapiens sapiens, ¿sí? Como que Sí. piensa y piensa de vuelta, ¿no? Como para categorizarlo todavía aún más. Entonces, bueno, nos quedó esa imagen, la tenemos en la escuela, la tenemos en la escuela secundaria, que es lo que nos cuentan del proceso de hominización. Y bueno, nos queda medio como esa imagen de que había unos monos, un mono caminó en dos patas, más o menos fue creciendo, le creció la cabeza, fue perdiendo los pelos, y bueno, quedó el hombre, ¿no? Pero bueno, nosotros somos un tipo de hombre, somos el hombre sapiens, ¿sí? Hubo otros hombres. Y eso es una de las primeras cosas que es importante empezar a distinguirlas. Hasta ahora teníamos la total y absoluta certeza, por decirlo de alguna manera, que el único homo que había hecho cierto tipo de cosas era el Homo sapiens. Entre ellas, no solamente utilizar herramientas, sino que además se pensó en un primer momento que cuando se encontraron los primeros enterratorios neolíticos, ¿sí? Que pucha, che, estos homos parece que aparte también tenían como una idea de lo que está vivo y lo que está muerto, tenían una idea de la muerte, por algo generaban un enterratorio. Cuando esos enterratorios empezaban a ver que eran más complejos, más complicados, donde había cierto tipo de elementos que acompañaban el enterratorio, que podía ir desde una punta de lanza, que podía ir de ciertos otros tipos de cosas, huesos con ciertas formas en particular, piedras talladas o huesos tallados. Y dijo, no, che, bueno, estas son ofrendas.
O sea que de repente se dijo, no, bueno, este Homo sapiens también de repente tenía como una especie de ritualidad particular, ¿sí? Con el cual de alguna manera es el origen de lo que conocemos hoy como esa, entre comillas, espiritualidad primitiva, a la cual en lo personal yo me sumo a una denominación que es la denominación del chamanismo arcaico, ¿sí? Que de alguna u otra manera fue el que dio como origen, ¿sí?, a lo que hoy conocemos como religiones. Bien. Entonces, miren, ojo, A el ver, este. Juan. Sí. Sí, un cachitín hasta ahí, ¿no? Como también retomando un poco esta cuestión, ¿no? También porque creo que hasta hoy en día, ¿no? Incluso, digamos, ciertos monos, ¿sí? Hoy día, ¿sí? O ciertos animales primates y demás. También en cierto sentido utilizan herramientas, ¿sí? Hasta entre comillas las crean, ¿sí? Pero quizás en algún punto, ¿sí? En esto que estás diciendo, cómo aparece el tema de la herencia, ¿no? De esta cuestión, de esa herramienta que queda generacionalmente, ¿no? Que se traspasa y se mejora entre generaciones. ¿No? ¿Cómo aparece un Claro. principio de historia, de continuidad, ¿sí? Que por ahí se ve en esto que estás diciendo, ¿no? Cuando ya comienzan los enterratorios, ¿sí? Sean de nuestra especie o lo que empezamos a hablar ahora, ¿sí? Incluso con otros homos. Totalmente, exactamente. Empieza esta cuestión de la continuidad. Y otra de las cuestiones que va a permitir esa continuidad es lo que se, de vuelta, se presupone, ¿sí?, que es nada más y nada menos que la creación de un universo simbólico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la forma de representar simbólicamente una determinada cantidad de cosas, que muchos lo quieren ver hasta el día de la fecha, como el origen de lo que conocemos como arte, ¿no? Que en cierta forma está bien, lo podemos categorizar como una forma de arte, pero lo que no sé si podemos categorizarlo con la concepción de arte que tenemos en la actualidad. Yo creo que en aquel momento se trataba de otra cosa que tenía que ver con ese proceso de representación, con ese proceso de simbolización y fundamentalmente con el advenimiento de algo sumamente particular, que es nada más y nada menos que debiera haber sido en un momento un protolenguaje hasta alcanzar la cualidad de un lenguaje que permitiese transmitir estas ideas justamente que nos decía Mucci. Cuando hablamos de un protolenguaje, podemos hablar de un lenguaje que puede haber tenido que ver con señas, con gestos, con cierto tipo de sonidos o sonoridades, pero no necesariamente nada que se le haya parecido a la palabra. Y creo que eso ha sido parte de esa evolución, de esa continuidad, que nos permitió continuar, ¿sí?, hasta casi con la oralidad, hasta entrada la Edad Media. O sea, ¿cuándo cambia esta cuestión de transmitir oralmente desde aquel primer momento? ¿Cuándo cambia, chicos? A ver, fácil. Una gran revolución. La imprenta. Claro, la imprenta, el momento Gutenberg, como se le llama, es cuando pasa del oral a lo escrito y de lo escrito a lo impreso. Sí, ¿Eh? claro. O sea que pasamos de la oralidad, pasamos a la escritura. Bien. ¿Sí? Y de la escritura pasamos a la impresión. Pero Bien. bueno, de alguna manera algunos dicen, che, bueno, pero la imprenta, bueno, pero a veces yo les cuento, miren que en la época, en las tablillas babilónicas, por ejemplo, también era una forma de impresión en barro. Sí, claro. ¿Sí?
Cuando hablamos de un idioma escrito, bueno, podemos pensarlo en idiomas ideográficos, como puede ser el egipcio, como puede ser el maya, por ejemplo, que son cantidades, por ejemplo, en el caso egipcio son jeroglíficos y en el caso maya son glifos, ¿sí? Recién con el, miren, estamos hablando recién 2000 años atrás, con el advenimiento de la Grecia, empezamos a tener un cierto idioma con un grafismo que podía ser escrito de una manera muy fluida, que era el griego. Entonces, bueno, eso pasó en todo ese tiempo. Recuerden que salimos entonces de esta construcción de las herramientas. Se piensa siempre en esta primera etapa de los cazadores recolectores, por ejemplo, esta cuestión tan particular de que es cierto que así debe haber sido en un principio, hasta salir de ese nomadismo y entrar en un sedentarismo con este nuevo advenimiento que fue nada más y nada menos que la selección de ciertos vegetales, ¿sí? Que proporcionaban granos que permitían establecer por primera vez un patrón de asentamiento que dio lugar nada más y nada menos que a lo que debe haber sido, sin lugar a dudas, primer poblado, ¿sí? Un primer lugar donde la gente se nucleaba, ¿sí? Tenía sus lugares donde un primer poblado no necesariamente tiene que ser un lugar donde ya se usaba el adobe, puede haber sido, como por ejemplo en muchos lugares de acá de Argentina o otras partes del mundo, aleros de piedra, donde la Claro. gente se refugiaba y, sin embargo, cultivaba determinado tipo de vegetales y empezó a criar cierto tipo de animales que increíblemente, por más que hemos avanzado hasta la inteligencia artificial, no hemos hecho mucho más que eso desde aquella época hasta ahora. Hemos seguido haciendo prácticamente lo mismo. Sí, en mayor escala, También, pero prácticamente lo mismo. ¿cómo es? Digamos, tratando de ver esto, ¿no? De la pregunta que decías al comienzo, ¿no? Digamos, de qué es en definitiva lo que nos vuelve humanos y demás, y que por ahí es una pregunta dentro de todo nueva, ¿no? Es parte también de ese proceso histórico de los griegos para acá y demás, ¿no? Esta cuestión que bien relataba Gustavo, ¿no? De cómo se patea el tablero del antropocentrismo, sí, que eso viene ahora, ¿no? Pero en definitiva, nuestra historia como occidentales y tal, viene desde ese antropocentrismo en búsqueda, si querés, de esas raíces, ¿sí? De tratar de darle un sentido, de investigar, de hacerlo con conciencia y demás. Y en ese relato, un poco lo que se fue construyendo, ¿no? Tiene como cierta linealidad, ¿no? Como, bueno, venimos de tal cosa, fue pasando esto, lo otro, acá hay algo que no sé, el eslabón perdido, no sé qué, pero digamos, hay un árbol desde el principio de los tiempos que llega a su cúspide máxima de expresión con nosotros como humanos, ¿no? Y un poco con todo esos descubrimientos que estás diciendo, digamos, con toda esta gran cantidad de homos, ahora estaba mirando, es gracioso si entran a Wikipedia, van a ver el listado de los homos, todos cada uno con una crucecita como de finiquitados, ¿sí? Como de muertos, con Sí, una cruz extinguido. cristiana, digamos, como extinguidos. Que bueno, hay que ver hasta dónde en algún punto y en otro como representante de esa linealidad, ¿no? Como bueno, todo esto existió, ahora lo que existimos somos nosotros, pero digamos, de a poco, aparentemente, se empieza a abrir, ¿no? Esas ramas de ese árbol que puede, obviamente, que haya un tronco común, pero digamos, hay efectivamente ramas que cada uno ha tenido su continuidad en el tiempo, que eso no es lo que nos vendieron, por lo menos nosotros cuando íbamos a la primaria y demás, ¿no? De esta cosa de Siguen todo vendiendo, derechito hasta hoy. nos siguen vendiendo eso hasta el día de la fecha, inclusive en la Universidad de Antropología. O sea, 2022, 2021, nos siguen vendiendo lo mismo. Ahora bien, en síntesis, pasa que, como suele suceder en muchas cuestiones, la cultura occidental toma
la denominación humano como la representación de todo esto que vos decís, ¿sí? De este origen común, de esta historia lineal, de este proceso de evolución, de progreso, ¿sí? De modernidad. Entonces, definitivamente esa cúspide absoluta, pináculo total, ¿sí? De toda la escala biológica, definitivamente termina siendo nada más y nada menos que el hombre, ¿sí? El famoso humano. ¿Sí? Este humano, que bueno, que empezamos a ver, bueno, como sinónimo de todas esas cosas. Pero resulta que hace yo ya bastante tiempo, vengo como con muchas otras cosas, vengo como pregando por esta cuestión de, bueno, ¿y qué cosa puede ser no humana? No humana con este concepto que tenemos, ¿no? Con este tema de unicidad, con este tema lineal, con este tema que venimos de alguna manera tratando de contarles para poder llegar a lo que realmente le queremos llegar. Algunos se preguntan, ¿existió otra humanidad antes que la humanidad? Y bueno, ya ahora sabemos que hubo muchos homos, pero claro, de vuelta, cuando la gente se hace esta pregunta, ¿existió otra gente que anduvo en auto? ¿Existió otra gente que levantó ciudades antes de Egipto? Hubo, bueno, es una idea que propone mucho un autor que yo realmente me gusta mucho y lo respeto mucho por su valentía, que él es periodista de investigación, pero la verdad que ha hecho trabajos muy maravillosos, que es Graham Hancock, que se los recomiendo. Graham Hancock ha hecho trabajos muy interesantes. Bueno, dicho sea de paso, hay, búsquenlo ahora por ahí, porque yo no lo tengo, otra planta, pero hay creo que una serie documental en Netflix también de Graham Hancock, ¿sí? Bueno, Los anotado. Apocalipsis del Pasado, creo que se llama, Ah, si espectacular. no me equivoco, ¿eh? Donde se empieza a plantear, che, pero, a ver, ¿qué pasa? O sea, hace tiempo que empezamos a que nos empieza a acontecer que las fechas que teníamos establecidas en los últimos 60, 70 años empezaron a correrse cada vez más atrás. Por ejemplo, nosotros pensábamos básicamente que hace 30.000 años el hombre había entrado por el estrecho de Bering, ¿sí? En el norte, entre Alaska y Rusia, en el momento de la última glaciación, y así había sido la forma como había llegado el hombre a América. Hoy estamos con unos quilombos terribles. Hoy tenemos fechas de procesos humanos en la Patagonia Argentina que tienen casi 100.000 años, ¿sí? O al menos, como mínimo, hay procesos muy concretos, muy adaptados, que tienen 14.000, 15.000 años. Entonces, es muy difícil que ese hombre que llegó a la Patagonia, por ejemplo, que pintó las cuevas de las manos, haya entrado hace 30.000, 15.000 años en oleadas y haya venido, tardado 1.000 años para caminar hasta la Patagonia. Hoy se piensa que el poblamiento de América es sumamente mucho más complejo de lo que imaginábamos en el inicio. Pero sigue siendo una idea controvertida. ¿Sí? Esta idea de esta persona que se llamaba Dijkstra, ¿sí? Que vino, estuvo acá en Argentina, allá por la época de Florentino Avellino, en el Museo de La Plata, nada más y nada menos, que fue el creador y defensor de esta idea de teoría del poblamiento de América por el estrecho de Bering, vino a refutar y realmente hacerle un bullying terrible, nada más y nada menos que a nuestro Florentino Ameghino, ¿no? O sea, fue un golpe que le costó mucho. No se olviden que Florentino él proponía la existencia de Vaya. otras cunas, ¿no? De la humanidad, que no fuera solamente África. Él hablaba del Homo Pampeano, ¿no? No importa que fuera acertado o no, pero Dijkstra bajó de allá arriba diciendo, no, esto no es así. Con lo cual también tuvimos una imposición de ideas. Una imposición de ideas del estamento de las escuelas tanto estadounidenses como de las escuelas europeas. Ha sido muy difícil establecer
cuál es la importancia de otras escuelas que no sean las hegemónicas. Por ejemplo, tenemos dataciones, por ejemplo, que han sido terriblemente batalladas. Las personas que han trabajado en esos yacimientos realmente han tenido más desgracias que aplausos. Por ejemplo, uno es un yacimiento en Brasil, que es el yacimiento de Pedra Furada, que tenía 30.000 años. Era, no, es imposible. En Brasil no puede haber ningún. Es más, todavía hay gente que está trabajando para decir, no, eran monos que jugaban con piedras en Pedra Furada, porque había elementos líticos concretos. Sí, pero bueno, hoy sabemos Claro, que hace esa es 13.000 años. uno de los, ¿cómo se llama? Lugares arqueológicos donde se encontraron los registros más Sí. antiguos, al menos en Sudamérica. Sí, tenemos más, Porque hay ahora tenemos varios, más. ¿no? En la costa de Chile también me parece que hay En uno la muy costa de antiguo. Chile, en la costa de Estados Unidos, en México, tenemos un montón Que de además sitios. tiene la característica, por ejemplo, al menos las costas de Sudamérica, que han crecido o que se han retirado muchísimo, digo, que se han achicado muchísimo, entonces Totalmente. seguramente hemos perdido un montón de Bueno, lugares. esa es una de las ramas, por ahí más modernas, de la paleoantropología submarina, que trabaja Ah, justamente claro. en estos litorales, ¿no? Buscar, Claro. y han tenido éxitos muy grandes, Claro, me justamente, imagino, sí. encontrando yacimientos muy importantes, sobre todo en la costa de Estados Unidos, en la costa de California. También Entonces, vamos a un punto. agrego Sí. un dato que, bueno, me sorprendió mucho de cuando leí sobre, cursé prehistoria y arqueología, de que esta elección también por asentarse cerca de los ríos y como en la selva también, como que el poblamiento interno es como otra teoría también, Totalmente. Sí, como que es claro. otra manera de poblamiento que fue directamente a la selva o que fue de otra manera. Que los. Sí, definitivamente el poblamiento debe haber, o sea, hipotéticamente tiene que haber buscado aquellos ecosistemas que le fueran más favorables para la sobrevivencia. Y cuando hablamos de la selva tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una cantidad de alimento al alcance de la mano, tanto vegetal como animal, muy abundante, también los peligros de la selva para la sobrevivencia son muy grandes. Sí, hay más peligro, Sea, seguro. porque casi todo lo que había en la selva básicamente nos podía comer, o al menos muchas cosas de las que había en la selva nos podía comer. Sí. Era, digamos que era mucho más parejo la cosa, era más igualitaria, no éramos el pináculo de la pirámide alimenticia. ¿Sí? Claro. Había cosas que realmente nos comían. Desde las hormigas, que nos podían comer como una marabunta, hasta nos podía comer un jaguar, nos podía comer otro tipo de animales. ¿Sí? Ahora bien, pensando justamente en esta idea, por ejemplo, la antropología acepta el hecho de que el primer poblamiento de Australia, estamos de acuerdo, se ubica en esta Australia, ¿no? Sí, que es como una gran isla. Muy bien, es una gran isla en medio del océano. Claro. Tiene 50.000 años, que los restos más antiguos que se han encontrado en Australia son de 50.000 años. Perfecto, muy bien. La pregunta que yo le hice a mis profesores de la cátedra de antropología fue, ok, yo eso lo acepto, ningún problema. Lo que necesito que me aclaren es cómo llegaron a Australia hace 50.000 años. Bien, Es una porque linda pregunta, ¿o no? sí. A nado puede ser un poco Claro. complicado. Complicado para nadar todos esos kilómetros en el mar. Es difícil. La otra es un poco más bizarra. Bueno, volando. Y se me hace un poco más complicado. Medio ¿Sí? Lost, ¿no? Medio ahí de Sydney Y queda un a Los poco Ángeles. loco. No, Y queda pero un poco loco. sí, me imagino que una de las características más dominadas era la de la navegación, ¿no? Aún Bueno, pero ahí está, muy bien. Sí, claro, aún pero en no esas se acepta que condiciones haya tan habido precarias. una navegación, hasta el día de la fecha no se acepta que haya habido una navegación como entendemos la navegación, ¿sí?
que haya atravesado, con, no con una, con una piragüita, ¿sí? Esas distancias, sino que tiene que haber sido cierto tipo de embarcación. Con lo cual, empezamos a plantear la posibilidad muy concreta de una navegación paleolítica. Claro. Casi que O sea, con no sé iban si con una los que nos tabla están de escuchando surf. lo entienden. Estamos hablando que hasta acá creíamos que era un bicho que andaba de unga, 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 ¿sí? Que andaba cortando y poniendo nueces con la piedra, a un tipo que navegaba los mares, con kilómetros, con miles de kilómetros de distancia, para acceder a otra tierra. O sea, y para eso hace falta varias cosas. Primero, la construcción de los elementos, o sea, los elementos para construir y construir una embarcación que me permita abordar ese desafío. Y segundo, las ganas de hacerlo. Bueno, ahí está el punto, al menos que a mí más me llamó la atención cuando estuve viendo algunos videos sobre Lomo Naledi y esta idea, más allá de la cantidad de años, que estábamos hablando de 300.000, esa idea de que llegaron a esa cueva o como que iban buscando algo. Digo, ahí me Bien. voy, me trato de situar en la mentalidad de ese grupo, Bien. esa búsqueda, ¿no? Como que es algo que los movilizaba. Bien. Hay, Y por eso digo, cierta hay certeza, algo ¿no? más en la Cierta. construcción Claro, del humano. un algo los Hay algo más empujaba. en la construcción del humano, ¿no? Ese desafío de quiero ir más allá, ¿sí? Sí. Quiero afrontar esta idea de la inmensidad y lo desconocido, ¿sí? Pero sigamos por ese punto, ya todavía venimos bien para desarrollar ahora en la segunda parte todo lo que es el tema central del programa. Pero primero quería situarnos para que nos podamos imaginar las cosas. Entonces, no solamente tenía que tener las herramientas, el conocimiento, armar la embarcación, saber más o menos que tenía que llevar cosas porque no sabía cuándo iba a encontrar tierra, pero también tenía que tener un conocimiento astronómico Exacto, claro. para poder navegar. Sí. Entonces, estoy hablando de una etapa donde pensamos que el hombre básicamente lo que hacía era revolear piedra para tirarse a los bichos, y de golpe nos asalta la idea de algo mucho más refinado, con una tecnología muy adaptada a su medio, con un conocimiento de ingeniería, con un conocimiento del clima, con un conocimiento de la astronomía, aunque sea una astronomía básica, concreta, pero necesaria para poder navegar en un mar. Bien. Entonces, esto lo tenemos hace 50.000 años, ¿sí? Es una posibilidad. Y acá viene otro dato, viste que hablábamos de Pedra Furada con 30.000 en Brasil. Bueno, hoy tenemos el yacimiento de Cacao A en la puna catamarqueña, donde el profesor Acheda de la Universidad de Tucumán, que es un experto en el trabajo fundamentalmente, que son petroglifos y pinturas rupestres, bueno, él simplemente hizo como casi todos los equipos, bueno, se hacen las excavaciones obligadas en los sedimentos de los saleros donde se encuentran estas producciones, vamos a llamarle artística, yo creo que no. Y se encuentra en un determinado estrato con una trenza de pelo, se encuentra con dos ojotas y una carraca, una maraca. Bueno, él piensa primero, debe ser algún territorio que se hizo acá, en alguna etapa no muy lejana, él pensaba, ¿cuánto mucho? 2.000 años, 3.000 años. Lo que pasa es que cuando llega la datación, sobre todo un pelo, que era pelo humano, resultó ser pelo de mujer, se encuentra con una pequeña sorpresa. La datación daba 35 a 40.000 años. Wow. Obviamente, podía ser una equivocación. No se olviden que acá, chicos, en Argentina, para datar algo es muy difícil porque sale mucho dinero. Sí, hay que llevarlo a Estados Unidos, imagino, claro. Hay que llevarlo a otras partes, a otros lugares, Europa, Estados Unidos. Las instituciones académicas no suelen a veces solventar con mucha facilidad
esos procedimientos, sobre todo cuando le dicen, mirá, encontré algo en alguna carta marqueña que parece que tiene 45.000 años. No, debe ser una cagada, debe ser una cagada, está todo mal. Claro, estos sudacas quieren salir Claro, en los entonces diarios. mandó a datar por segunda oportunidad y volvió a dar la misma datación. O sea que tenemos un yacimiento en Argentina que posiblemente está entre, sin ninguna duda, de los más antiguos del continente americano. Ahora bien, la pregunta que se hace a Chelo es, ¿de dónde vino esta persona? ¿Sí? La otra pregunta ¿Eran que se hace a Chelo pelirrojos? ah, epa, habría que verlo, ¿eh? No le pregunté a Chelo por ese tema. Pero la otra cuestión que pregunta Chelo es, bueno, ¿pero eran solamente un grupo o eran muchos? ¿Esto que encontré es un caso aislado? ¿O sea, Claro. es una rareza? O capaz que acá a 30, 40, 50 metros hay otro yacimiento que no voy a encontrar nunca porque no tengo por qué buscarlo. Bien. ¿Sí? Y la otra pregunta que se hace a Chelo es, che, esta persona no entró por Beberín. Claro. O sea, ¿de dónde vino? Bueno, preguntas que están ahí, que ya se resolverán cuando se haga la parte genómica, que todavía creo que está en trabajo, todavía no se terminó de hacer. Por esto que les digo, ya el descubrimiento tiene más de 6, 7 años y todavía estamos esperando a Claro. ver qué nos dicen al respecto. Pero en los casos esto de no me acuerdo realmente el nombre de las etnias, ¿no? Pero en esto que habíamos visto en Colombia, en Ecuador, que sí tenían evidencia genética polinesia, Sí, y no eso sí, ¿no? solamente Se puede. tienen genética polinesia, sino que el mismo grupo étnico, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden buscar, no es fácil de encontrar, ¿eh? No es fácil, pero está. Y está en un documental sobre, que son varios capítulos, sobre la Sierra del Chiribiquete, donde la antropóloga que hace ese documental, que es una antropóloga israelita, si no me equivoco, o iraní, no recuerdo bien, ella va a este lugar y les explica, increíblemente, la gente de este grupo todavía recordaba que ellos venían del lugar de donde el sol se pone. Así, lisa y llanamente. Claro. Lisa y llanamente, Sin y que en sus imprenta. relatos decían que ellos habían venido del mar y estaban en el medio de la selva. Como alguno de los mitos Bueno, de lo Escón, hemos ¿no? charlado, ¿no? La con y el app, Que vienen ahí del oeste, total y sería. Claro. absolutamente, el mundo moche, ¿sí? Exacto, sí. Chan Chan. Bien. Bueno, epa, parece que pasaba algo, por lo menos en el Océano Pacífico, Sí. pasaba algo. La gran pregunta que yo me hago, si esto pasaba en el Océano Pacífico, ¿en los otros océanos no pasaba? Es muy factible. Entonces, empezamos a ver que la historia que nos contaron no era, no es, no es que no era, no es la historia. Pero, ¿qué es lo que pasó en el año? Pero que yo no quiero decir cosas que no son. Bueno, Pero si yo no me equivoco, Mientras Juan, voy a sí. felicitar, agradecer ahí a Máximo que los puso esta serie o documental los apocalipsis del pasado Bien. de este señor Hancock. Graham Hancock, sí. Bien. Que Bien. también aporta ahí Aníbal que dice que Hancock desafía la presunta linealidad de la evolución por algo también que íbamos hablando. Totalmente. Hay un libro por A favor, Jonathan Zayek, perdón, le Aníbal quería agradecer porque pensé que le fue Máximo. tiene un libro muy interesante que tiene el título, que habla justamente de estas cuestiones de los saltos, que no hay nada lineal en la historia. Que después pase el título del libro para que los que nos están escuchando también lo puedan conseguir. Hoy les cuento, chicos, que con un poquito de esfuerzo se consigue casi todo. No todo, pero casi todo. A Claro, ver, sí. otra cosa importante era esta cuestión de que, bueno, cada vez nos estamos yendo más atrás. Vemos que de repente puede haber habido, entre comillas, un grupo cultural con una civilización adaptada
a la navegación, ¿sí? En por lo menos 50, 60, 80 mil años. Lo cual nos empieza a presentar una idea de que esta idea del troglodita, del paleolítico, empieza a presentarse de una manera diferente. Hasta ahí lo humano, ¿sí? Ahora vamos a hacer un paréntesis, que me parece interesante, solo con esto. Por ahí muchos de los que estamos en estos temas, que nos interesan, ustedes saben que, bueno, que aparte a mí del tema de la paleoantropología, la antropología, la etnografía, la cuestión de los pueblos originarios, parte de mi estudio, de mi trabajo con ellos, tiene que ver también con cómo se relacionan ellos con cierto tipo de cosas, que son lo que yo llamo anomalías fenomenológicas, que son lo que de alguna manera para mí están pidiendo a gritos, ¿sí? Acorde a la manera como lo veía Thomas Kuhn, esta cuestión del salto de paradigma, de cuando hay un montón de anomalías que te llenan un montón de baldes y ya no los podés contener, es porque está ocurriendo de alguna manera un cambio de paradigma, un cambio de conocimientos, ¿sí? Una versión diferente del conocimiento que teníamos hasta la actualidad. Y eso nos está pasando también en este momento. Estamos justamente en uno de esos momentos de cambio de paradigma. Pero miren qué interesante. En medio de ese cambio de paradigma, por ejemplo, se empieza a escuchar en muchos lugares la palabra no humano. No humano. ¿Alguien tiene idea? ¿Quiere tirar alguna idea? ¿Dónde escuchó, por ejemplo, la palabra no humano? La palabra no humano, ¿dónde la escuchamos? Sí, porque es ¿Algún? parte de una narrativa bastante moderna que tiene, yo te diría que desde 2017 en adelante empieza a aparecer esta palabra en ciertos círculos, ¿sí? Reemplazando otra muy conocida por todos. A ver, ¿dónde les parece? Gustavo seguramente lo sabe, Gustavo Aníbal dijo Estados seguramente. Unidos. Totalmente. Esto aparece en el medio de esta cuestión, de este fenómeno que conocemos, que desde 1947 hasta la actualidad es un tema que, bueno, es el famoso tema de los ovnis. Hoy Claro. ya no se llaman ovnis, hoy se llaman UAP, Claro. ¿sí? Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados, ya no son objetos, ahora son Fenómenos. fenómenos, ¿sí? Y se empieza a cambiar la palabra extraterrestre como posible origen de este fenómeno, ¿sí? Que está fuera, porque es una anomalía fenomenológica, está por fuera del paradigma de nuestra modernidad. Y empieza a aparecer de golpe en muchos lugares, por muchos motivos diferentes, que ya algún día lo vamos a charlar en otro directo, la palabra inteligencias o conciencias no humanas. Ahí va. ¿No? Bueno, ahí nos va aclarando, ¿no? También Fabián Claro. comenta que la palabra no humano se escuchó un par de veces en el pedido de informe sobre ovnis. Bueno, sobre esto que Muy pasó hace bien. unos meses a Estados Unidos también. Bueno, Exactamente. sí. Ahí estamos. O sea, hoy está instaurado este concepto que después algún día, insisto, en alguna charla que vamos a hablar sobre los temas que hablo yo, de esa rama que se llama fenómeno, vamos a charlar de por qué se instaura esta palabra, por qué se instaura esta narrativa. Anoche justamente estuvimos hablando de eso en el proyecto Sirio con Richard. Pero es interesante cuando a estas personas que empiezan a exprimir de alguna manera esta cuestión de lo no humano es: che, bueno, pero ¿qué significan humanos? ¿Cómo es, bueno, que es extraterrestre? No, ya no se lo piensa como extraterrestre, se lo piensa como otra cosa. Y fíjate qué interesante, se habla de conciencias e inteligencias no humanas. ¿Sí? Sí. O sea, por Que algún inteligencia motivo no se humana hace. tenemos ahí una, va. Así se define también a veces la inteligencia artificial. Hemos Muy bien, lo hemos comprobado muy bien. preguntándole a ella misma, ¿no? Muy bien. Y es una inteligencia, ¿sí? Pero ese pónfido, ¿cómo es que se dice que no es mono para ese antropoide? Que como decía Mojir, como puede ser el chimpancé, como puede ser el bonobo, como puede
puede ser el orangután o el gorila, ¿sí? Que también utilizan diferentes tipos de herramientas, también tiene un tipo de inteligencia no humana. El delfín tiene un tipo de inteligencia no humana. La ballena tiene una inteligencia no humana. Entonces digo, los tenemos que empezar a animar, como esto que decía Gustavo tan claramente, a bajarnos de ese pedestal, que lo único consciente e inteligente es esta versión de lo humano. Sí, es esta versión de lo humano. Y también tendemos a transferir esa definición o algunas definiciones de inteligencia, ¿no? Medimos qué tal comportamiento de tal animal o lo que fuera, ¿sí? Es inteligente porque es parecido al nuestro, no sé, la rata del laberinto, estas cosas, ¿no? Exacto. Que bueno, compartimos la genética y demás. Ahora, después da un poquito más de miedo, por lo menos lo científico, ¿no? Hablar cuando no son animales, ¿no? Cuando se trata de otro reino, de sí, Bueno, hablar de inteligencia, ¿no? por ejemplo, hoy podemos empezar a hablar con muchísima propiedad, ¿sí? De la micofauna, ¿sí? De la especie Fungi, como una especie, ¿sí? Que posee un tipo de inteligencia no humana, descentralizada, pero totalmente inteligente, capaz de resolver problemas completamente prácticos. Entonces empezamos a ver que el concepto de inteligencia está repartido en la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué digo esta cuestión de empezar a bajarnos del pedestal de la unicidad, el pedestal de esta cuestión de ser particularmente únicos? Porque en el año 2013, si yo no, estoy bien, en el año 2013, un par de espeleólogos, ¿saben lo que son los espeleólogos? Los chicos que les gusta meterse en las cuevas, ¿sí? Muy aficionados, ¿sí? Que era el señor Rick Hunter, que él tuvo el nombre, Rick Hunter, ese me encanta, Rick Hunter. Un Y, cazador. no, Rick Hunter, suena espeleólogo, Rick Hunter, Y ¿eh? sí, si no te Es dedicas a como, eso Nabo, a ya. mí me gusta, yo en mis expediciones arqueológicas me gusta llamarme Nabo Jones. Porque me suena bien, Nabo, ¿quién es? Nabo Jones. Pero bueno, Rick Hunter va, pega. Y Steven Tucker, ¿sí? Que en el año 2013 por primera vez se meten, ¿sí? Justamente a este complejo de cuevas ubicadas al sur de Sudáfrica, cerquita de Johannesburgo, no tan lejos de Johannesburgo, y a pocos kilómetros de un yacimiento también arqueológico, que ya les digo cómo se llama ese otro yacimiento, por si lo quieren chequear, que es el yacimiento de Swartkranz, que no tengo la más mínima idea de qué significa en inglés. Swartkranz, que se lo conoce como la cuna de la humanidad también. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron restos de Homo, si no me equivoco, de Homo afarensis, de Homo habilis, Que es Homo el erectus valle de y Rif. Homo. Ahí en Sudáfrica, ¿Cómo? sería en Sudáfrica, en el valle de Rif. No, el Valle del Rift está más arriba, está cerca del Congo. Ah, centro ¿Tenés? África más Claro, cercano. porque nosotros teníamos ahí la idea del descubrimiento del Australopithecus Brasil, que es nada más y nada menos que Lucy, por Richard Leakey. No sé si se acuerdan, Exacto. otro gran paleoantropología, ¿no? Que fue el primero que descubre estos prehomínidos que tenían ya muchos millones de años. Bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Pasa que tenemos un Tenemos. yacimiento cercano Tengo un par de y preguntas en el chat para cuando, cuando quiera Juan, sí, para sin plantear, pregunta, por ahí vamos no nos antes de desvían. dejar de hecho el tema. Sí, vamos. ¿Vamos con las preguntas? Por ahí Vamos con nos las desvían un preguntas, poquito. sí. Bueno, no, Máximo nos pregunta, ¿por qué nuestro planeta, que es una entidad viva, no está incluida dentro de las inteligencias no humanas? Lo cual, bueno, hoy para nuestras mentalidades actuales no, nos parece una obviedad, pero bueno, Para ahí algunos. no sé bien a qué se refiere, pero bueno, sí, nosotros sí la incluiríamos dentro
Totalmente. una entidad inteligente, por así decirlo. Casi te diría, casi lo llamaría más que una entidad, una entelequia inteligente. Ah, mira, bueno. Al Muy punto de loco. que nos cuesta entenderla a veces. Nos cuesta muchísimo, no lo dudes. Como que O está, sea, nos supera ampliamente. nos supera en evolución, nos supera en cantidad de información, nos Claro. supera En su en arte, en su una producción. práctica. Digo, yo siempre les cuento lo mismo, este mismo ejemplo lo dio Gary Nolan, una persona que yo le tengo mucha estima, que es un, para cómo es, él trabaja en ingeniería, pero sobre todo en ingeniería biológica. Y él trabaja sobre todo en temas de cáncer, el tema de, ay, ¿cómo se llama?, del sistema inmunitario en Estados Unidos. Y él hizo esta comparación. Dice, mire, la que yo sé es las hormigas construyen hormigueros, que son sistemas extremadamente complejos. Sí. Tienen un sistema de comunicación muy concreto a partir de feromonas y pueden hacer trabajos en conjunto muy, muy complejos con la misma estructura que la colmena de la abeja, como si fueran prácticamente un solo organismo. Exacto. Pero logran cosas increíbles, sobre todo las termitas, o sea que seguramente los termiteros deben haber sido sin duda posiblemente una de las primeras inspiraciones para construir algo habitacional, ¿sí? Si Claro. las termitas podían Claro, hacer claro. barro, ciertos pájaros, en nuestro caso el hornero, por ejemplo, podía construir algo en barro, ¿por qué no lo podíamos, con barro y paja, por qué no lo podíamos construir nosotros? O sea que el invento del adobe no es humano, no es parte de una inteligencia humana. El invento del adobe es Claro, inteligencia. nos inspiramos, lo hemos copiado Exactamente. de O sea, por nuestro, eso a de este veces planeta. me gusta recordar esto. No, descubrimos el adobe. No, no lo descubrimos, lo copiamos. Copiamos la forma del adobe, cómo construir ciertas cosas. Ahora bien, Gary Nolan dice lo siguiente. Escúcheme, bueno, usted tiene una cuestión ahí con las hormigas. ¿Usted se para a hablar con las hormigas? Y no le responde. Claro. ¿Usted cree que la hormiga le entendería? Y no, no, realmente no. ¿Usted cree que usted entendería a la hormiga? Y no, dice el tipo, bueno, ahí se equivoca. ¿Por qué? Porque yo sí tengo una determinada cantidad de datos de cómo funciona un hormiguero y cómo funcionan las hormigas, yo voy a lograr entenderlas. Dice, el problema es que para conseguir un lenguaje que la hormiga pueda entender a través de lo que yo le digo, tiene que ser el lenguaje de la hormiga. Yo no puedo pretender que la hormiga interprete mi lenguaje. O sea que yo, para hablar a la hormiga, le tengo que hablar en feromonas. ¿Sí? Si yo logro establecer un contacto con una hormiga a través de las feromonas, puedo lograr que la hormiga haga tal o cual cosa. Sí. ¿Sí? Lo que va a estar difícil es el feedback. ¿Se entiende? O sea que la comunicación sería unívoca. Claro. O sea que cuando hay un sistema, cuando hay un sistema con una evolución mayor y una complejidad, ¿sí?, de comunicación mucho mayor, es muy factible que con la especie menor la dirección de la comunicación sea unívoca, hasta encontrar una forma, un mecanismo, pero no tenemos, ¿sí?, de que eso fuera diferente. Bueno, no nos podemos comunicar con una hormiga, nos cuesta comunicarnos con un delfín y no nos podemos comunicar con una ballena. De pedo que nos podemos comunicar con un perro y con los gatos. O sea, tampoco han sido grandes intentos que hemos hecho para comunicarnos, ¿no? Tampoco nos podemos comunicar tanto con la planta. Bueno, pero hay gente que se comunica con la planta y hay gente que se comunica con los animales. Claro, ¿Doy un ejemplo? pero ¿Tiene uno? ¿Tiene un los ejemplo? pulpos. Con los pulpos, ¿eh? ¿Tiene un ejemplo de alguien que se comunicaba con los animales? Eso. Bueno, todos de alguna manera, ¿cómo nos Muy comunicamos conocido, un con los ejemplo muy animales? conocido. Un ejemplo muy conocido. Desde la cristiandad, vamos a hablar ahora, ¿no? Un santo de la cristiandad que se comunicaba con los animales. Y los animales no entendían. No, ¿Quién no. entendía a los animales? Hago unos comentarios. Bueno, que está comentando Fabián Martinena. ¿Y qué tal si el próximo tiró la? Esa la voy a dejar la pregunta. ¿Y qué tal si el próximo al nacimiento de la inteligencia artificial? Uy, se me corre el chat, perdón. No. ¿Y qué tal si próximo al nacimiento de la inteligencia artificial se están preparando entidades sintéticas no humanas? Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí.
Pero la comunicación también me pareció algo interesante que dijo acá. Esa comunicación sería un telefactoreo interespecie, hablando de esto que comentaba Juan con la hormiga, ¿no? Y Esa es bueno, la creo idea que lo. de Garinola. Ahí va. Y creo que Exacto. respondieron ya a quién se comunicaba Sí. con los animales. Entonces, esa es la San imparte Francisco. de telefactorar, tratar de funcionar de alguna manera para conseguir tipo de comunicación, pero no bidireccional. ¿Sí? Eso también le podemos llamar telefactoreo. Como un algoritmo para que algo haga algo, sí, que bueno, yo lo puedo lograr de alguna manera, pero no tengo la respuesta. Bien, ahora bien, veamos por el siguiente lado. Entonces tenemos otras inteligencias y conciencias no humanas que nos rodean. Yo esto lo vengo diciendo desde siempre, fundamentalmente a partir del universo de larguísimo tiempo de trabajo con psicotrópicos vegetales por más de 30 años. Ha sido para mí una terrible, un shock ontológico pensar que ciertas sustancias de las plantas podían generar en mí una determinada cantidad de información y conocimientos que no me eran propios. ¿Sí? Reconozco que al principio me costó mucho, vuelvo a insistir, fue un shock ontológico. ¿Sí? Sin embargo, hoy en día me he reconciliado no solamente muchísimo con esa idea, sino que la entiendo de una manera muy particular. Pero lo mismo me pasó con otra especie, que con la especie de los fungis. Porque básicamente solamente esa especie, una especie en particular dentro del reino fungi, posee una sustancia como la psilocibina, que es única en la naturaleza. No hay otra especie que tenga la psilocibina, y que la psilocibina está un oxígeno y un hidrógeno cuando se metaboliza de la serotonina del cerebro de los mamíferos. Una cosa muy particular. Ahora bien, Claro, seguimos con esta serían idea básicamente. con esto, Juan, serían dos entidades bastante distantes, por decir de alguna manera, que tienen una sustancia muy parecida, una. Exactamente. Y que estamos filogenéticamente hablando a una distancia bastante importante. Entonces, vemos que hay otras especies que poseen cierto tipo de conciencia, o un tipo de conciencia, o una conciencia enormemente más evolucionada que la nuestra, que poseen una inteligencia diferente a la nuestra. No tiene por qué una inteligencia ser igual, y una conciencia no tiene por qué ser igual a la nuestra. Pero ha sido esta la forma como se ha empezado a establecer este discurso de lo no humano. La idea, también en alguno de esos círculos, que ya lo vamos a hablar en otro vivo, la idea de un vecino, ¿sí? De un vecino que puede estar conviviendo con nosotros, y ahora vamos a ver por qué. Pero cuando aparece, realmente los trabajos del doctor Lieberger, a partir del año 2014, en esta cueva de Johannesburgo, una cueva muy difícil, ¿sí? Una cueva que más o menos, esa parte donde se encuentran los restos arqueológicos, tiene más o menos unos 300 metros desde la entrada hasta el lugar donde están los restos. Sin embargo, hay restos casi por toda la cueva. Pero la cámara donde se encuentra la mayor cantidad de estos huesos, era esto que vos decías hoy, justamente, Max, tiene una dificultad de acceso sumamente compleja. Sí. O sea, una galería que baja casi 12 metros o un poco más, Sí. que tiene una distancia no mayor de 25 centímetros. O sea que los que podían bajar a ese lugar eran definitivamente personas muy gráciles, ¿sí? De hecho, los espeleólogos que empezaron a bajar y los arqueólogos que empezaron a trabajar No, no tenían que tener entraban. cierta condición física, Claro. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? A partir del año 2014, justamente en esa parte de la cueva, en la parte más alejada, más compleja, se encuentran más o menos unos 1.500 restos de homínidos. Obviamente, como todos, empiezan a hacer los estudios, que sí, que no, que me parece, que pueden ser modernos, que pueden haber sido
restos de humanos que se los comió un animal y los traían acá. Sí. Bueno, ok, fantástico. Se empieza a armar con ese mil, esos 1.500 restos, sobre todo un cráneo bastante entero, y se llega a la conclusión, para hacerlo corta, ¿sí? Primero se pensó que era un australopitecino por el tamaño, era muy pequeño, extremadamente pequeño, pero de golpe se empieza a ver que tiene características, sobre todo en la parte de la cintura pélvica y en la mano, con un pulgar oponible, sumamente oponible, Bien. con una muñeca con una complejidad exactamente igual a la del Homo sapiens, ¿sí? Se llega a la conclusión que era otro linaje más de la especie Homo. ¿Sí? Y se le pone el nombre justamente de ese grupo de cuevas que se llaman Naledi, ¿sí? Que en el idioma sesoto, que es el grupo de etnias que viven justamente en ese lugar, miren qué belleza, qué poético. ¿Saben qué significa Naledi? No me imagino, no. Estrella. Qué lindo. ¿Por qué le pusieron a esa cueva estrella? Bueno, ahí, ¿no? Queda ahí, queda para ver por qué, ¿no? Pero bueno, una vez que termina de hacerse todos sus estudios, acuérdense que esto lleva tiempo, estamos hablando de 2014, 2015, 2016. Bueno, más o menos para el 2021 ya se estaban haciendo otro tipo de hallazgos, hasta que yo creo que fue, no quiero mentir, porque tiene que haber sido entre 2000, finales del 2022 y principios del 2023, si yo no me equivoco. No tengo acá la fecha exactamente, pero Saludos, bueno, Chimi. el equipo, este equipo fundamental, el equipo del doctor Lieberger, encuentra básicamente algo que no debiera estar en ese lugar. Lo primero que encuentra es el resto de carbón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Interesante, sí. Ahora, stop, vamos a un stop ahí. Sí. El hombre, 100.000 años, ¿sí? Fuego, punta de flecha, Sí. ¿sí? 80.000 años, primera muestra de arte. Cuando llega la datación, pues se pensaba que era una especie muy antigua, como un australopitecino con 3 millones de años, pero se empieza a ver que no, que es una especie más moderna. Pero no era tan moderna como lo que se pensaba. Es una especie que tiene en esa datación, en esa cueva, esos especímenes, aproximadamente 350.000 años. ¿Son Muchísimo, capaces de hacer la muchísimo. distancia? ¿Cómo hacerla, no? 250, 200 y pico de miles de años antes. Sí, de que el Homo sapiens fuera Homo sapiens. Claro. Bien, encuentran restos de carbón. ¿Qué puede significar eso? En el fondo de una cueva, donde no hay luz. Que había fuego, que hicieron un fueguito. Bueno, entonces, ya teníamos un pequeño problema. O sea, ese hominino, ese homo, ¿sí? Había hecho fuego en el fondo de la cueva. Para cuando llegan a ese momento y empiezan a trabajar en otro estrato, empiezan a ver que hay una formación semicircular que para los que estamos acostumbrados de alguna manera en la arqueología, por lo general son muy pocas cosas las que responden a ese tipo de ordenamiento. Generalmente suele tratarse del ordenamiento de los huesos, del enterratorio, ¿sí? Dependiendo del tamaño de un adulto o de un párvulo. Párvulo se le llama el enterratorio de un menor, ¿sí? Bien. En posición genuflexión. Bueno, imagínense la sorpresa para esta persona que dice, bueno, ya encontramos fuego, ya encontramos un enterratorio, ya encontramos el horno. ¿Por qué? Porque tenemos 350.000 años. Y tenemos un grupo no humano, no sapiens, ¿sí? Que
poseía fuego y nosotros creíamos que los primeros prometeicos éramos nosotros. Claro. ¿Se acuerdan de la de Epimeteo, no? La historia que le roba el fuego a los Fuego dioses para a, darse. el fuego del Olimpo robó, sí, para entregárselo a los Ah, hombres. exactamente. Castigado por Entonces, siempre. veamos lo siguiente, o sea, no solamente había un enterratorio, había más enterratorios. Entonces, lo primero que empezamos a pensar es, lo primero que el equipo de Berger y Berger mismo empiezan a pensar, che, pero ¿qué tenemos acá? Ustedes imagínense la enorme cantidad de. Yo siempre digo, y lo digo con cariño, no lo digo con nada. Yo digo que la antropología, la antropología y la arqueología sufre de pechofriismo. Se emocionan muy poco. Claro. ¿Viste? Todo tiene que ser, no, espera, vamos a ver, qué sé yo, a ver qué, si todavía, a ver si dicen tal cosa, a ver si me sacan todavía del CONICET, no, anda, no hagamos las cosas, vayamos despacio con todo. Y está bien, la ciencia marca esos tiempos y está muy bien. Y Berger los respeta. Berger saca este enterratorio completo, ¿sí? Como cuando se sacan piedras los dinosaurios para que no se rompa, que se les pone yeso. ¿Sí? Se les pone yesa para que quede un bodoque entero. ¿Sí? Bueno, imagínense lo que fue sacarlo. Sacarlo de la cueva por ese pedacito de 25 centímetros, bueno, ya de por sí era todo un tema. Pero cuando logran escanearlo en uno de los principales laboratorios de rayos X profundos de Europa, lo que descubren, obviamente que era un resto casi completo, ¿sí? De un menor, ¿sí? De esta especie, ya a esta altura, como una Levy, ¿sí? Pero que a su vez en ese territorio había algo más. ¿Sí? Había un objeto sólido que aparecía, ¿sí? En el escaneo, que definitivamente era una piedra. Lo interesante fue cuando se descubre que esa piedra tiene forma. O sea, con casi total y absoluta seguridad, esa piedra era una herramienta. Hasta acá nos hacemos la idea, fuego, Sí. enterratorio, ofrenda, porque había una piedra ofrendada en la mano de ese niño, ¿sí? Y una herramienta. Bueno, imagínense lo que debe haber sido para estas personas llegar a ese punto, ¿no? O sea, descubrimos definitivamente, científicamente, comprobado otra humanidad. Claro. Hoy ya no podemos decir a partir del descubrimiento de Homo Dinaledi, de Homo Naledi, que somos los únicos. No somos ni los únicos, no somos los primeros, ni somos los mejores. Pero no termina ahí la historia. El doctor Lieberger, al igual que mi propia persona, tenemos ciertos problemas anatómicos, ¿sí? Básicamente, nuestro tamaño y nuestra gordura. Motivo por el cual el doctor Lieberger pensó, después de todos esos 8 años de trabajo, con mucha claridad que yo ahí no puedo, no llego, no puedo bajar, porque me lo paso. Básicamente, lo tenían que cortar en pedazos para pasar. Pero viendo que ya tenía la edad, más o menos la edad que tenemos, más o menos algunos, como yo, 60, 60 años, dijo, bueno, che, me parece que me pongo a dieta, hago ejercicio y veo si puedo. Y definitivamente lo logró. Logró bajar a ver todo eso que solo había visto a través de las cámaras, todo eso que había visto a través del equipo de personas que trabajaban, ¿sí? Con todo su equipo, que es un equipo bastante nutrido, pero verlo por primera vez con sus propios ojos. Y aquí viene una historia muy interesante que no puedo dejar de mencionarlo, que la ha contado el doctor Lieberger en varias entrevistas que tiene, las podemos encontrar en YouTube, hay varias entrevistas del doctor Berger con este tema. Es que cuando él baja, él cree que por el esfuerzo, por la falta de oxígeno y todo lo demás,
se siente como muy mareado. Cuando llega al final y está en la parte anterior a lo que se llama como cámara Dinalevi, ¿sí? Pero acá, para que se imaginen, para los que no, después pueden ver el documental, pero para que se imaginen, una entrada más o menos franca, después tiene una subida muy grande, tiene una estrechez, y después de ahí baja esos 12 metros en ese estrecho para llegar a esa chambra, a esa cámara, que es la cámara Dinalevi. Y Lieberger nos cuenta que en ese instante él ve que de la pared salta algo hacia su cara. Y él ve que saltan una cantidad de símbolos con ciertos colores determinados que empiezan a flotar en el aire alrededor de él. Él lo primero que piensa es que está sufriendo hipoxia, ¿sí? Que le está faltando el oxígeno, está a punto de desmayarse, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como en un acto reflejo, prende la linterna ultravioleta y examina la pared de piedra que tiene justo frente a él a muy poca distancia. ¿Y qué les parece que puede haber encontrado el doctor Lieberger en esa pared? Encontró, no, petroglifos, o sea, rayones en la piedra, ¿sí? ¿Sí? Rayones muy determinados, en patrones de cruz, ¿sí? Cosas interesantes para ver. Hoy con algo, ¿sí? Donde se rayaba, que hay lugares donde se borró la raya y se volvió a rayar. Pero lo interesante es que esa herramienta de piedra que tenía este niño en la mano calza muy bien en en el tipo de muescas de la piedra. O sea que es la primera representación de arte prepaleolítico, 350.000 años antes del Homo sapiens. Nosotros recién hace 80.000 años que hicimos lo mismo. Homo neandertalensis lo hizo un poco antes que nosotros, ¿sí? Un poco, sí, un poco antes, pero Homo naledi lo hizo 350.000 años antes. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué llevaban a sus muertos a esa cámara? Dos, ¿por qué los enterraban? ¿Tenían idea entonces de la muerte y de la trascendencia de la muerte? ¿Hacían algún tipo de ritual en esa cueva? ¿Se comunicaban? ¿Tenían lenguaje suficiente para hacer semejante empresa? Entonces, por primera vez, yo me emociono porque cuando vi la noticia de la salida, volviendo a preguntar, no pude dejar de total y absoluta certeza de que tenemos una otra humanidad y que tenemos una inteligencia, ¿sí? Con un cerebro no mayor a una naranja, ¿sí? Que era capaz de hacer lo mismo que hicimos nosotros hace 80.000 años. O sea, el germen de la religiosidad en una pared, y les cuento más, esto yo estoy tratando de comunicarme con el doctor Lieberger. Por ahí muchos de los que me conocen, o algunos de los que conocen, como no sé, saben que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, a partir de mi amistad con Ciruelo Cabral. Y el amor que ambos tenemos por las piedras, yo soy el enamorado de la piedra, amo la piedra, de trabajar una forma de arte que se llama petropictos. Es buscar los volúmenes de la piedra, resaltarlos, pintarlos, para que parezca una escultura, pero no es una escultura, es una pintura, ¿sí? Y termina generando una imagen casi que en 3D, ¿sí? Bueno, viendo con mucho detalle varias de las fotografías y de las filmaciones, llego a la conclusión que lo que está resaltado en esa piedra está resaltando una figura con volumen, ¿sí? Es como una especie de figura que podría pensarse como un tótem, ¿sí? Alargado, con una cabeza arriba, con los ojos, ¿sí? El cuello. Sí, y casi los brazos a los costados. Y lo que está resaltada es toda esa figura.
O sea, y yo creo que eso no lo vieron todavía, porque no, el arqueólogo no ve con ojos de artista, ¿sí? Con lo cual sumaría mucho más todavía. Entonces, me permito preguntarme lo siguiente, haciéndolo bien, 23:47, muy buena hora. O sea, hoy, todo esto que uno vino bregando durante tanto año, que mucha gente, más de uno, reconozco que me debe haber mirado con cierta carita, sí, con la famosa. Y bueno, algo de que bancarle estas cosas, lo no humano, no humana, una otra humanidad, una conciencia, una inteligencia no humana, bueno, está bien, bueno. Hoy por primera vez lo puedo gritar a los cuatro vientos y si alguien lo duda, le digo, vayan y mírenlo en Netflix. Esa es la maravilla también de la tecnología. Hoy Netflix nos permite meternos en la cámara de Naledi, nos permite meternos en el trabajo del equipo de Luke Oliver y ver casi el momento preciso donde hace el descubrimiento de los petroglifos. Entonces, la otra pregunta que yo me hago ahora es, ¿qué pasó con Moniti Naledi? Otra cosa que me pregunto ¿es entonces la prevalencia de nuestro enorme cerebro, sí, la que dan las características que nos da, que nos hace tan únicos, o realmente tenemos un cerebro enorme al pedo? ¿Sí? Si esta otra humanidad, con el cerebro del tamaño de mi puño, era capaz de hacer todo eso, ¿de qué otras cosas fue capaz? Y la otra pregunta que me hago es, ¿qué pasó con el Homo Neanderthal durante 200 y pico de años antes de los otros Homo? ¿Antes de Homo Neanderthalensis o antes de Homo Denisovano o antes de Homo sapiens? Y la otra pregunta que me hago es, ¿quiénes eran los Homo Neanderthal? ¿De qué eran capaces los Homo Neanderthal? Entonces, se abre un panorama no solamente de tipo paleoantropológico, también sale un panorama a la discusión filosófica, un programa, una cuestión fundamentalmente, y acá sí lo planteo con total y absoluta claridad y precisión, lo que se ve es un problema de características ontológicas. ¿Sí? Entonces, me permito pensar desde ahí en un montón de cosas. Me permito pensar, ¿sobrevivieron? ¿Sí? ¿Hay algo de Naledi, de los Naledi en nosotros todavía? Sabemos que de Homo Neanderthalensis tenemos genes, sabemos que de Homo Denisovanos tenemos genes. Tenemos genes de Homo Naledi. ¿Evolucionó en esos 350.000 años Homo Naledi? ¿Sí? La otra pregunta que me hago es, todos los seres humanos, 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 sapiens, sapiens, que caminan por el mundo, ¿son todos sapiens? ¿Da Interesante. la casualidad que la mayoría de que nos hacen un examen genético somos sapiens? Pero la humanidad es muy grande. Claro. Nadie hizo un mapeo genómico y cromosómico de toda la humanidad. Siempre juego con esta imagen. ¿Qué pasa si un día que hay alguien en un hospital que dice, che, este tiene el pulmón medio raro, tiene el corazón medio extraño, tiene el vaso del otro lado, boludo? Uy, qué carajo, qué raro este tipo, lo que pasó, lo atropelló un auto, boludo. Uy, ¿tiene documento? No, no tiene documento. Uy, qué carajo. ¿Tiene huellas dactilares? No, no tiene. Boludo, qué raro. ¿Qué grupo sanguíneo tiene? No sé, pero me parece que el grupo sanguíneo, algo debe estar mal porque el grupo sanguíneo no me da ninguno. ¿Sí? Y cuando vuelve a la cama, el tipo no está más. ¿Qué creen que haría esa gente? ¿Lo denunciaría? Ah. ¿Abrirían un caso si tuvimos una cosa extraña en la sala de guardias durante 2 horas y no sabemos qué? Ah. Quedaría archivado y no nos enteraríamos nunca. Y en caso de que alguien se haya enterado, no nos los contó. A priori, lo que podemos imaginar es que fenotípicamente no habría distinción. No. Y si hay una distinción, o es de conciencia,
O digo, tiene que ser una cuestión interna, obvio que no, veamos. O una cuestión en algún área que no nos imaginamos. La otra cuestión interesante, mientras hacían la reconstrucción en la serie, era que a medida que íbamos viendo en esos dibujos en blanco y negro, cómo aparecía, ¿no? Que decía, un poco decía, che, si lo vemos nos daríamos cuenta que no es humano, pero tiene algo muy familiar. Los ojos, la mirada, ¿sí? La forma. Pero increíblemente, esa figura grácil, de brazos muy largos, ¿sí? De piernas muy largas, muy flacas, no pesaban más de 45 kilos, de ojos muy profundos, muy grandes, ¿sí? De un cráneo pequeño, ¿sí? Con la frente bastante huidiza, con arco superciliar, ¿sí? Con pómulo, con una pequeña nariz, una nariz muy pequeña y una boca pequeña, seguramente con dientes. ¿Sí? Una de las cosas que decía que era muy factible que Homo de Narel reía con mucha facilidad, ¿sí? Tenía toda la musculatura para reír. Pero en ese momento me hizo acordarle algo muy interesante. Yo esa figura la conocía. Yo esa figura la había visto en cientos de relatos de personas que estudié allá del año 1995 y el año 2000. Adivinen a qué se parecía esa imagen. No tengan, nadie lo va a matar. A A ver los grises. si los Liminariers se inspiran o a ver si, qué se les ocurre. Y estaría bueno. Estamos 10 minutos, todavía falta. Tenemos 10 minutos todavía para Tenemos imaginar, unos ¿eh? minutitos, sí, podemos A ver, participar. trabajo para los. ¿A qué le parece eso? Brazos largos, flacos. Piernas largas, un cuerpo pequeño, una cabeza, bueno, que es un poquito en comparación, es una cabeza por más que pequeña, es una cabeza interesante con respecto al resto del cuerpo, que es muy longilíneo, ojos muy grandes, muy profundos, ¿sí? Nariz pequeña, boca pequeña. A No, ver, y están ¡chan! hablando de un ¿A quién nos alien. recuerda esa A figura? Gustavo dice un alien. Claro, un alien. El famoso alienígena gris. Con la misma altura que el Homo naledi. 1,50 Entonces estamos hablando. la pregunta 1,60. que me hago es, ¿quién nos está visitando los sueños? ¿Un recuerdo? ¿Una memoria? Claro. Sí. De algo muy antiguo que nos persigue al día de la fecha, queriéndonos mostrar a algo que no estamos entendiendo. Digo, ¿no? O sea, en lo personal, no digo que sea eso, no lo puedo afirmar, ni siquiera, pero no puedo dejar de observar la enorme similitud que me generó a mí ver eso, porque fue ver lo que vi durante un montón de años, 5 años básicamente, recorriendo el país, estudiando y trabajando con las personas que decían haber sido abducidas por entidades no humanas, justamente. Justo, ¿no? Por entidades no humanas. Acá en Argentina la gente no decía extraterrestres. No, le daba muchos nombres, pero no decía extraterrestres. No decía, a mí me raptaron los extraterrestres. Yo estuve en un lugar con unas personitas chiquititas, algunos decían con unas monjas, otros con unos nenitos. Sí, pero muy raramente decían extraterrestres. Nos olvidamos también cuando trabajamos con casos de antes de los 90. ¿Por qué? Porque después de los 90 era muy difícil trabajar, porque ya estábamos en las series como Expedientes X, Fallen Skies, bueno, todas esas series que, bueno, que impusieron esa imagen típica del gris, alienígena, extraterrestre, lo que fuera. Que dicho sea de paso, todavía no tenemos la más puta idea de qué es, así que tampoco sabemos. No podemos decir que es extraterrestre. Y la pregunta que me hago es, ¿y si no es extraterrestre? Y bueno, ¿Y si hay algo más conviviendo con nosotros en algún extraño particular lugar? O sea, conocemos más de la luna que lo que conocemos del océano, que conocemos de lo profundo de la jungla, claro, y ni hablar. iba a decir intraterrestre. Por eso digo, ni hablar de la cuestión de la parte espeleológica.
Entonces, bueno, dejo como planteado un poco esas, todos esos interrogantes, ¿no? Digo, ¿se extinguieron esas otras razas realmente? ¿O ante el asedio de algo muy particular que heredó Homo sapiens, tuvieron que refugiarse en lugares donde el Homo sapiens no llegase? De hecho, el Homo sapiens no le es tan fácil llegar a la cámara dinámica. No le es natural hacerlo. Pero a los dinaridis, a los dinaridis será natural hacerlo. Entonces, bueno, ojalá que la charla de hoy nos haya traído más preguntas que respuestas, ¿no? A mí me gusta saltar desde ese pasado tan remoto a un futuro tan remoto. ¿Por qué? Porque no por una cuestión de linealidad, todo lo contrario, porque creo que todo eso sigue aconteciendo de alguna manera en el mismo tiempo. A mí me maravilla la idea de poder hoy haber llegado hasta acá y haber podido asistir a esos descubrimientos y a estas cuestiones y tratar de aportar cosas en esas direcciones que ojalá nos lleven en alguna dirección que nos ayude a salir un poco de todas estas cuestiones que nos acontecen tan a diario. La ciencia, si no tiene un sentido utilitario para vivir mejor, medio raro, ¿no? La elección de nosotros como cultura a través de la tecnología y la construcción de medios artificiales ha sido una elección. Pero hay otras culturas que no la eligen, hay otras ontologías que viven y caminan con nosotros, a las cuales no les dan cinco de pelota. Y son ontologías completamente diferentes. Son otros humanos, no son los humanos que conocemos. Y yo tuve la suerte en el Arrable de estar 15 días conviviendo con dos de esos humanos diferentes que no viven pendientes ni de inteligencia artificial, ni de internet, ni del cambio de la bolsa, ni de quién sube o baja de un gobierno. Y sin embargo conviven con nosotros. Bueno, la mayoría les dice indios de mierda, básicamente. Pero bueno, otros no, ¿sí? Entre ellos nosotros. Entonces digo, me permito, siempre digo eso, o sea, una vez alguien me dijo, oye, pero vos sos muy fantasioso. ¿En serio? Soy muy fantasioso. O sea, o simplemente me permito pensar sin tener el bozal ni el collar que la academia me impondría. ¿Por qué muchos académicos no hablan de estas cosas? Por los collares académicos, por los bozales académicos. ¿Qué va a decir mi colega? De esto me caga la carrera. Sea, ¿y qué es un antropólogo? Tipo que se le vive escribiendo, que vive escribiendo paper para seguir mamando del CONICET. Perdón, lo digo con amor. Yo tengo muchos amigos antropólogos. ¿Quieren que les cuente un secreto? ¿Les cuento un secreto muy lindo? Bueno. El día que salió el documental y que lo vi, que me emocioné y que casi me tiro al piso y que bueno, me pasaron, ustedes saben que soy un poco exagerado en esas cosas, que no pude parar de llorar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No podía, era fla, 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 fla. Y me hizo muy bien, aparte, fue una descarga de tantas cosas, ¿no? Lo primero que hice fue avisarles a todos mis amigos arqueólogos y antropólogos que vieran el documental. ¿Sí? Yo a la mayoría de los que le envié el documental me mandaron un feedback, una respuesta. Che, qué loco, mirá, qué impresionante, me pasó esto, me pasó lo otro, yo me emocioné, no puedo creer, qué loco, es lo que vos decías durante hace tanto tiempo, ahora es una realidad. Bueno, de la media docena de amigos que tengo en el programa de la antropología y la arqueología, ninguno me responde. Al único que no se lo envié que me hubiera respondido, que se lo tengo que mandar todavía, es a Ricardo Moyano. Él seguro me hubiera respondido. ¿Sí? Es el único antropólogo pe no pecho frío que conozco. Se emociona, es el único que tiene corazón. Bueno, es una, bueno, una cuestión por ahí, ¿cómo decirlo? Bueno, un poco lo fuiste planteando, esto de los bozales por ahí que tiene la academia o la investigación científica, ciertos laberintos o lugares comunes quizá o pasos que debe seguir y que no permite dar ciertos saltos.
sin, ¿no?, pasar por incluso aprobaciones y todo tipo de... Bueno, yo les cuento por las dudas. Los papers académicos del Berger existen, están, se pueden bajar, están en Academia Edu. Bien. El libro, ¿sí?, de La Caverna de los Huesos existe, está escrito, donde encuentra todo el proceso. Es un libro no muy grande, chiquito, lamentablemente está en inglés. O sea que esto es un hecho. Que la antropología, la paleoantropología o la arqueología no lo quieran ver. Nos habla de varias cosas. Primero, una crítica profunda de que, quiera o no, la paleontología, la arqueología y la antropología, ¿sí?, internacional sigue siendo profundamente colonialista. Claro. Sigue siendo profundísimamente hegemónica, ¿sí? Y encima le encanta ocultar cosas. Si esto no va con las cosas que son, déjalo ahí y lo toques. Entonces, me permito, y esto lo he dicho muchas veces en la propia facultad, yo me permito mínimamente desconfiar de, ¿sí? No tomo todo lo que la academia me da como dicho, hecho, ni siquiera como una. Y pensarlo como una verdad. Lo pongo como una versión particular con ciertos puntos de vista. Por ejemplo, yo mi primer año en la cátedra de justamente de antropología, le comenté al docente, le dije, mire, necesito primero hablar con usted porque es una cuestión muy sencilla. Yo voy a cursar esto, yo ya tengo 60 y pico de años, ya no sé, el pibe que empezó ayer. Yo ya trabajo en estos temas, conozco bastante, pero bueno, pero yo quiero lograr la colegiatura en arqueología argentina, que es lo que más me gustaría. Digo, pero necesito contarle que cada trabajo práctico que haga va a ser un trabajo crítico. O sea, pero necesito primero explicárselo para que usted no lo tome ni como una falta de respeto, ¿sí?, ni como un viejo rompepelotas. Sino porque digo, porque yo necesito hacer ese trabajo crítico para poder, con todos esos trabajos prácticos, juntarlos para escribir para hacer un material personal. De cómo yo a los 60 años entro a una escuela de altos estudios, ¿sí?, en antropología, en humanidades, con un plan de estudios del año 1983, ¿sí? Y que ni siquiera hasta el día de las actualizaciones de los últimos descubrimientos. Y que esto es lo que le seguimos dando, ¿sí?, como un material predigerido a los alumnos de primer año. Así que así luego la eximí, así cuando llegué al final, pobre, las profesoras que me tomaron ya me conocían. Entonces, obviamente, como se No, imaginarán, está bien. este ratito, proceso de administración, no podía ser de otra manera. Está bien, está bien, está muy bien. Y así sigue siendo en la mayoría de las instituciones, ¿no? Esta idea un poco Sí, de esos programas tan totalmente. Yo te eudocentristas y puedo. ya lo Mira, hemos hablado. pequeño ejemplo, digamos, con esto, ¿no? Con el tema de la tesis, ¿no? De mi tesis, yo terminé de cursar. Bueno, mi tema era. Tampoco era la revolución de nada, digamos, del año 75, ¿no? Que se está hablando dentro de lo académico, ¿no? Incluso de las famosas experiencias cercanas a la muerte. Mi idea era poder tocar ese tema, linkeándolo con cosas que realmente se hayan visto dentro de la Facultad de Psicología, ¿no? Donde cursé yo. Bueno, no fue posible. ¿Por qué? Porque ningún niato. De psicología específicamente, o de psicoanálisis más precisamente, hizo ese linkeo anteriormente. Entonces yo no tengo derecho a hacerlo si no hay precedentes. Pero digo, pero el tema es relevante, digo, es un tema, hay muchos temas relevantes, digo, es un tema de interés para la psicología, me parece que está bueno que lo pueda pensar, incluso desde una vertiente psicoanalítica o cualquiera fuera ella. Pero digamos, si no hay otro,
erudito que lo haya tocado y que uno se pueda apoyar para repetir lo mismo con otras palabras, no se puede. Bueno, Básicamente, y sin tuve que embargo, abandonar ese tema. te mintió la persona que te lo dijo. Porque sí hay un referente de la psicología del psicoanálisis, fundamentalmente, que trabajó específicamente ese tema. Y bueno, así son. Nada más y nada menos que Segismundo Freud, cuando habla de la pulsión de muerte. Y bueno, es lo que yo insistí durante un La mes idea discutiendo con de él, pero nirvana bueno. y la idea de trascendencia. O la idea de iansia desde el lacanismo. ¿Sí? O la idea de lo real desde el propio lacanismo. Jung. Lo dijo Lacan, lo dijo Freud, y vos me estás diciendo que no lo dijo nadie antes. Entonces, ¿sabés cómo se llama el como ayer pacatismo? Y cagaceiros, claro. No sea cosa que este venga a destapar una olla que no queremos que destape. Pero no, es que nene, habla de otra cosa. Habla de la estancia del espejo, del foro de la noche, la puta. Chicos, Claro. Pero bueno, digo, no tenemos que asustarnos con esto, no tenemos que asustarnos. Esto es no, así. claro. Lo importante es que tenemos que tratar de. Yo me pongo feliz, contento y para mí es un orgullo y un honor estar hablando de estos temas con ustedes. Tenemos cinco personas que nos oyen, ya les dije, esto es un programa trascendente, no me importa. Si tuviera 1 millón tampoco me importaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno todos los días sigue poniendo granito de arena tratando de llevar esta idea, estos conocimientos, estos descubrimientos al orden de lo público. Claro. ¿Sí? Un descubrimiento como este pasó total y absolutamente trascendente, a nadie le importó una garoncha. ¿Sí? Estamos hablando de gente con diplomaturas, con posgrados, con esto, con aquello, con lo otro, y que ontológicamente, que existe otra humanidad, un otro humano, un otro que 350.000 años que yo hizo todo lo que yo hice y lo hizo igual o mejor que yo, no es noticia. Pero para nosotros sí es noticia. ¿Por qué? Porque si hay una noticia de carácter de lo trascendente de estos últimos años, definitivamente, Homo en la ley lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo otro Homo dando vuelta ahí, que algún día también lo cerraremos, Bien. que es nada más y nada menos que Homo Denisovano, otro muchachito que puede llegar a traernos unas cuantas sorpresas, también desbancándonos en un montón de cosas. Bueno, eso me da pie por ahí para pensar y plantear, bueno, si vamos a bueno, estaban preguntando ahí por una segunda parte, estaban agradeciendo y estaban contentos con lo Pero que contame un poquito cómo está el estabas chat. charlando, Juan. Bueno, Tenemos todavía dale. para alguna, pregunta Sí, antes de que nos vayamos. como para ir cerrando, bueno, Gustavo hizo una pregunta ahí. ¿Por qué Sí. los grabados encontrados en la cueva del Homo Naledi se asemejan a los grabados encontrados en las cuevas de Neandertales y Sapiens si nos separan 300.000 años? Porque posiblemente haya algo, sí, del carácter de lo externo que funciona sobre nosotros. Ahí va. Okay. No, bueno, habría que desarrollarlo mucho más, digo, pero bueno, planteemos la hipótesis de que no es algo humano, sino que algo que viene de afuera del humano que yo represento. Bien. Que lo representó Naledi, lo representó Neandertal y lo va a volver a representar Sapiens. Es interesante pensar por qué lo representó Naledi en el principio, ¿no? Pero ¿con qué se contactó Naledi para representar eso? Wow. Y Digo, estaba en mejores condiciones para escuchar a la naturaleza, estaba en mejores condiciones para hablar conexión con ese organismo que hablaba hoy Máximo. Naledi vivía en profunda conexión con eso. podemos creer que sí. Es muy factible. Así que bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos que me gusta, Bueno, vamos, no, vamos. después, Castigo bueno, con esta pregunta. se fue, bueno, comentando ahí un poco esto de lo que hablamos de que la pérdida de imaginación, ¿no? Que hay un poco ahí en la academia. Apareció ahí Sí. conectados con Dat.
La queso apareció ahí, la teoría de la queso por ahí. Bueno, se habló ahí de los grises, del alien gris y etcétera. Tenemos que escalar ahí. Por ahí podemos plantear, a ver, algún tema para una próxima, a ver si vamos Como yo perfilando. siempre digo, a los liminares, que vayan tirando ideas, che, qué me Sí, sí, gustaría sí. esto, eso. Por ahí. Aparte, acuérdense una cosa, yo les cuento lo siguiente. Esto que hacemos, el territorio liminar, que es total, completo y absolutamente gratuito, solo necesitamos que se hagan un té y que se sienten con paciencia a escucharnos y participar. Yo esto después lo transformo en webinario si lo cobro, y esto es gratis. O sea que, a ver, lo pueden. Pueden pedir los temas que quieran, que van a tener la misma calidad que los webinarios totalmente y absolutamente gratuito, durante 2 horas charlando de estas cosas. Así que Bueno. bueno, por eso digo, estamos para, sobre todo para eso, también, ¿no? Para escucharlos a ustedes y saber qué tienen ganas de que hablemos. Sí, sería súper interesante. Hay que por ahí los próximos Sí. temas vengan A mí personalmente, yo les cuento siempre, a mí una vez por mes hacer esto me encanta, estar en comunicación con ustedes, tres, cuatro. Hoy no, hoy se quedó en el mundo liminal, Sí, no llegó. Yo escuché, llegué a leer algo. Mau, ¿eh? Pero No no me llegó. animé a comentarlo. No llegó. No llegó, no No llegó. llegó. Yo voy a tratar de leerlo para darle una explicación a nuestro querido público y a nosotros mismos con respecto. Ah, qué feíto lo que estoy leyendo. Qué feíto. Estoy leyendo una frase un poquito complicada, quizás. ¿De dónde es que está este chico moderno? Estaría en medio de una situación extremadamente liminal, creo yo, ¿no? Por lo que estoy leyendo. Así que bueno, hoy le damos, no, le damos media falta o una falta. No sé, eso queda con el criterio de todos, ¿eh? Está bien, bueno, media, por ahora media, después vemos si se la pasa Montera. Así que bueno, contame algunos otros comentarios del chat y ya nos vamos despidiendo. Ahí, bueno, quiero agradecer a Máximo porque también compartió algunos links sobre un poco de la geometría analítica, imagino que son lo que se las inscripciones o estos, ¿cómo llamarle? Expresiones que había en la cueva, Petroglifo. sí. Petroglifo. Bueno, Sí. bien. Y todo lo que fueron compartiendo, y todo lo que estuvieron participando, ahí a Gustavo, a Máximo, a Edgardo que se sumó después, a Fabián, bueno, a todos Sí, los que nos tiro escucharon. un tema, tiro un Sí. tema para la próxima vez, que me gusta hasta que nos vayamos todos. Tiro un tema para la próxima. Aníbal también, sí. Tiro un tema, a ver si les gusta, porque voy a estar trabajando en eso dentro de poquito y por ahí al regreso les metemos y seguimos en tema, y seguimos en tema. ¿Qué tal si les tiro algo más? Daniel, estamos en Sudáfrica. ¿Qué tal si les tiro algo más cercano? Sí, mejor. De una investigación que estamos haciendo sobre algo más cercano. Está bien, no son 350 mil años, ¿no? Pero ¿qué tal si les tiro? Tampoco son los 40 mil de ayer, pero ¿qué tal si les tiro unos 8 mil años en el norte de Punilla? Con un centro astronómico, no un observatorio, no un lugar, no un sitio astronómico, un centro ceremonial y astronómico. Se te adelantaron, Posiblemente. Juan, acá, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, Pablo no, no. González. Yo no Una quiero. pregunta. No, no, Estamos no, no cerrando vamos y a no, entrar, no, pero la no vamos a dejamos. entrar, No, no no, vamos a. la dejamos La picando, dejamos Max, abierta. escúchame. Bien, ok. La dejamos abierta porque justo en el contexto de lo que viene contando Juan, exactamente. Una pregunta fuera de este contexto. ¿Los comechingones eran rubios? No eran rubios y no eran celtas. Ok. Sí, yo les voy a contar, algún día voy a hacer la verdadera historia, la verita historia, ¿sí? De Comechingonia, de cómo los comechingones salen de Capilla del Monte, porque salen de Capilla del Monte, no salen de Perú, ¿sí? Y viajan a través de, cuando todavía el océano Atlántico no era tan océano, y yo creo que fueron o en avestruces, o en algún buen llama, vas a saber, y conquistan nada más y nada menos que las Islas Británicas. Pasando por la ¿Sí? Atlántida, ¿no?
Cuando, no, obviamente, pasan por ahí, fundan la Atlántida, le dan todos los conocimientos, porque los ocupacionistas estaban pasados de rosca, estaban pasados de todo, ¿no? Y ahí, bueno, llegan, porque ya ahí ya dejaron lo que fue esa zona de marco, llegan a las islas británicas y los pobres ñatos que estaban ahí, los británicos, todos estos tipos, los reciben como los Tuatha Dé Danann, en realidad, pero en realidad los Comechingona Dé Danann, en realidad. Entonces, fundan todo, todo, hacen todos los círculos de piedra, hacen stones, ya hacen todo, ¿no? O sea que ahí se mezclan con estos britanos primero y se transforman en celtas. Los druidas son comechingones y de ahí van a saltar a través del Canal de la Mancha, ¿sí? Hacia la Bretaña y se van a tramar en los famosos comebretones, ¿eh? Son comebretones y después, miren qué interesante, vuelven. Vuelven, pero llegan al Río de la Plata, se van a Tandil, de Tandil se van a Tronquis, en Tronquis se van a Sierra de la Ventana, dejan un par Buenas de venidas. costas, un par de monolitos, Claro. y ahí caminando vuelven, ya celtizados, rubios, de ojos celestes, ¿sí? Altos, enormes, gigantes, barbados, a las sierras cordobesas para dar origen a todo lo que conocemos hoy con respecto a los mitos y mitologías de Capillana. Esta va a ser Hermoso. de mérita historia por Data. de Comechingón. Data, Data, ups. data, data. Objetivo. Data, data, no hay duda, data, 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 ¿cómo se fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros reyes comechingones? Lo más importante de todo, chicos. Arturo era comechingón. El rey Arturo ¿Por qué? Porque la del tabla que tenía era redonda. Todo lo redondo es celta. claro, Hay que tenerlo en cuenta. ergo Comechingón. No, no, ya. Qué Y interesante. cósmico, ¿no? Bueno, Porque después saltamos al comechingón cósmico, que no es moco de pavo, ¿eh? Así que, bueno, no, bueno, como dijimos con Máximo Suárez, hace poquito tuvimos la oportunidad de estar trabajando juntos 15 días, y muchos de estos temas salían, porque estábamos justamente trabajando en Capilla del Monte, y pusimos una especie de momento. Después de las comidas, en la noche, que era como un espacio cultural que se llamaba Derribando Mitos. me encanta. ¿No? Entonces era bueno, no, esto no, esto no, por esto, bueno, y esto, no, esto no, esto no, no, y esto no, menos. La gran Así que angosta. fue muy interesante. Así que bueno, si les parece entonces al regreso de esta gesta en Comechingonia, le vamos a hablar de este descubrimiento, que me parece que. Igual es un descubrimiento trascendente, que es en Tandil, porque nadie le va a decir de pelota. Los arqueólogos que tenían que ir, que habían prometido que iban a ir para septiembre, habíamos preparado todo. Ay, no, ¿sabés que no puedo por esto, por acá? No importa. Ya sé que cuando te invite a comer un asado y a comer fernet, vas a venir, no te hagas problema. Así que, bueno, chicos. Bien, Para mí bien. un honor, Max. Me encantó el programa de hoy, me pareció hermoso. Mollil, siempre una belleza estar contigo. Mau, espero que estés haciendo un honito bien en la Camunina. Y bueno, a todos los que estuvieron, ¿me contás quiénes estuvieron en el chat, por favor, para saludarlos? Sí, vamos a saludar el último comentario fue de Javi González. Gustavo Encina también ahí comentó sobre esto que decías, de que está sorprendido qué lugar será, porque es superior a Caral, si son 8.000 años. Bueno, Máximo estuvo presente, Aníbal también, muy participativo, Edgardo apareció al final, Fabián también estuvo haciendo aportes, Fabián Martinena, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A Máximo dije? A lo máximo, bueno, ya sabemos que sí. ¿Qué parte del equipo? River, que no sé, debe ser Euge, podemos creer. Eugenia, Euge. Saludos para Euge. Te Vamos, manda, Euge, querida. te Perdón. agradece, te agradece Nobel por. Paco de la familia Pasa. Eugenia, Nobel Paco de la familia Pasa. Nada más y nada menos. Bueno, Fa. ¿Qué tal? felicitaciones para Euge entonces. Felicitaciones, Eugenia. Bien. Bien, bien, bien. Bienvenida a la familia. Y bueno, Criminal. ya están pidiendo el programa 6, entonces lo dejamos ahí abierto el tema para la próxima, pero seguramente va a ir por ese lado que nos decía Juan.
Así que bueno, gracias a vos por toda esta charla tan linda. Y bueno, a todos los que participaron, gracias Mojit también. Y gracias Moshi, gracias. Maudal ahí De también más, gracias por estar Juan. por ahí. En serio, para mí siempre una chochera, un gusto. Acuérdense, háganse preguntas, tengan criterios, también sean críticos con un montón de cosas, sean críticos conmigo también, no son los problemas, me encantan las críticas, ¿sí? Sigan por ese caminito, ¿sí? De la curiosidad, es necesario, ¿sí? Necesitamos mucho, ¿sí? Un grupete grande de gente que nos podemos juntar un día en algún lugar a charlar de estos varios temas. Una mateada gigante, chicos, en serio. Ojalá podamos, estoy seguro que sí. Así que bueno, Sabes sí. que sí, yo me quería despedir con un poemita de Bien, bien, me una nuestra encanta. una queridísima artista amiga de la casa, ¿sí? De siempre, siempre presente, Laurie Anderson. Y hoy que estamos con este tema, sí, no hay tantos así subtitulados, si bien el inglés es muy caro y tal. En YouTube hay algunos videos subtitulados y este es uno de Helios, que bueno, supongo que por copyright no lo podemos poner, pero bueno, lo leo, es cortito en español, si bien está en inglés. Dice: Hay una historia en una obra antigua sobre pájaros llamada Los pájaros. Y es una historia corta de antes de que el mundo comenzara, de una época en que no había la tierra. Ni tierra, solo aire y pájaros por todas partes. Pero la cosa era que no había lugar para aterrizar, porque no había tierra. Entonces simplemente dieron vueltas y vueltas. Porque esto fue antes de que el mundo comenzara, y el sonido era ensordecedor. Los pájaros cantores estaban en todas partes, miles y miles de millones de pájaros. Y una de estas aves era una alondra, y un día su padre murió. Y este fue un gran problema, porque ¿qué deberían hacer con el cuerpo? No había lugar donde poner el cuerpo, porque no había tierra. Y finalmente la alondra tuvo una solución. Decidió enterrar a su padre en la parte posterior de su propia cabeza. Y este fue el comienzo de la memoria, porque antes de esto nadie podía recordar nada, simplemente volaban constantemente en círculos, volando constantemente en enormes círculos. Chachán.